Al profeta Elías, tu mensaje liberó nuevamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de abundar.
dijeron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos dijeron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Con Manasés y Efraín Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a toda la tierra era el hermano
décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén. Pero en una triste condición, y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén.
Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio rápidamente a un nuevo compañerismo en esta tarde y vamos a dar gracias por un día más de vida a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Nos sometemos ante tu presencia, Señor. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor, en cumplimiento de las profecías, así como en cada tiempo tú cumpliste las profecías. Lo hiciste con Noé, lo hiciste con Moisés, Abraham, Josué y Caleb, oh Padre amado, y hoy en este último tiempo con un mensajero profeta gentil que venía en la escena, Señor, a revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo los profetas. Ese ha sido nuestro mensaje de la hora, oh Padre. Nuestro profeta gentil se fue de la escena, pero ha dejado almacenado, Señor, estos gloriosos alimentos para un pueblo, una manada pequeña, un pueblo, Señor, con percepción profética que captará esto, Señor. Y de eso estamos confiando, de que tú nos ayudarás en esta tarde para continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre amado. En cumplimiento de Apocalipsis 18:11, Señor, queremos continuar comiendo el libro, Señor, profetizando nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas en cada momento, en cada instante, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La identificación de Cristo en todas las edades. Este mensaje fue predicado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 9 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 51 dice: Luego había un hombre parado allí llamado Felipe, y él tenía un compañero que había estado estudiando la Biblia con él o por muchos años, y ese era un individuo llamado Natanael. Él vivía como a 15 millas, si ustedes lo revisan en el mapa, donde él fue al otro lado de la colina a buscar a Natanael. Y cuando lo encontró, él era un hombre de olivar, él cultivaba olivos, y él se encontraba afuera en el olivar orando. Y por supuesto, Natanael, Felipe, después de ver a Natanael orando, él fue un caballero. Esperó que él terminara de orar. Cuando se levantó, le dijo: Oye, ven y ve a quién hemos encontrado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Este es el Mesías del que hemos estado hablando. Oh, escuchen a este hombre, dijo. Mira, ¿podría algo bueno salir de una gente como esa de ellos? Yo pienso que él le dio la mejor respuesta que alguien hubiera podido darle. Dijo: Ven y ve. No se quede en casa a criticar. Venga y averigüe por su cuenta. Traiga su palabra y escudriñémosla. Y averigüemos lo que es. Ustedes saben lo que la palabra dice que va a ser este Mesías. Lo que él fue ayer, él es hoy. Escudriñen la palabra. Averigüen lo que él es. Si él es una organización, si él es un grupo de personas, ¿qué es él? Ven. 52. Entonces encontramos allí que ellos vinieron del otro lado de la colina, y no hay duda que Felipe le relató lo que él había dicho. Bueno, no ese viejo pescador que no tenía la suficiente educación para firmar ese recibo cuando él compró ese pescado. Él le dijo quién era y quién era su padre. No me sorprendería que él te diga quién eres cuando llegues allí. Oh, vaya, tendré que verlo, dijo él. Llegó allí ante su presencia, tal vez como aquí en la liga de oración, donde fuera. Jesús estaba orando por los enfermos. Y cuando Jesús lo miró, la primera vez que lo había visto, él dijo: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él dijo: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Cuándo me viste? Esta es la primera vez que yo te veo. ¿Cuándo me viste? Él dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Miren los resultados. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Ese hombre sabía. Párrafo 53. Miren la diferencia entre él y esos sacerdotes parados allá.
esos sacerdotes no lo creyeron y sabiendo que sí aconteció, pues ellos tenían que darle una respuesta a su congregación. Entonces, ¿saben ustedes lo que dijeron? Ellos dijeron, él es adivino, él es Belcebú, el diablo, él es un diablo. Y Jesús dijo, yo les perdono por eso. La expiación aún no había sido hecha, pero cuando venga el Espíritu Santo, ahora, y haga lo mismo, una palabra en contra jamás será perdonada, en este siglo ni en el venidero. Por tanto, ustedes pueden ver dónde nos arrojaría eso si nosotros viéramos lo mismo. Bien. Párrafo 54. Ahora avancemos un poquito más. Encontramos entonces que solo hay tres clases de gente en la tierra. Tres razas. Eso lo sabemos. Cam, Sem y la gente de Jafet. Ese es el juicio. Perdón, ese es el judío, el samaritano y el gentil. Ahora, el samaritano es mitad judío y gentil. Nosotros sabemos que los judíos estaban esperando un Mesías, también los samaritanos, pero nosotros los gentiles éramos anglosajones, nosotros adorábamos ídolos, cargábamos mazos en la espalda y éramos paganos. Nosotros no esperábamos a ningún Mesías y tampoco nos fue mostrado ningún Mesías, nada de su señal. Nosotros vimos a un hombre caminando, mas no una señal mesiánica. Pero allí estaba Samaria. Entonces Jesús, una vez caminó a Jericó, fue al otro lado de la montaña. Tuvo necesidad de pasar por Samaria. Y él llegó a una ciudad llamada Sicar. Era como al mediodía, tal vez un lugar algo parecido a este aquí. Y él fue al pozo y se sentó y envió a sus discípulos a comprar víveres, comida. 55. Y mientras estaban allí, una mujer, una joven de la ciudad de mala reputación, ella había tenido demasiados maridos, salió al pozo. Ella no podía ver con las demás mujeres, pues esa aún es una costumbre. Ella no se puede mezclar. Así que ella vino a sacar agua. Y cuando ella comenzó a bajar el cántaro por la manivela para sacar el agua, ella oyó la voz de un hombre decir, mujer, dame de beber. Y ella miró alrededor y allí estaba un judío. Y ella debe haber lucido un poco mayor para su edad. Él tal vez lucía un poco mayor de lo que era. Ustedes saben, allí en San Juan 6 dice, aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tú tienes demonio. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, pero él, su trabajo debe haberlo hecho lucir un poco, tal vez más, tal vez canoso o algo. Él solo tenía 33, pero él se veía un poco mayor. Dijo, usted dice, siendo un judío y me pide a mí una mujer de Samaria, nosotros tenemos segregación, no hay nada con usted. Que usted, nosotros sencillamente no podemos hacer eso. Usted no puede, no debe hacer eso. Él dijo, pero si supieras con quién es que hablas, tú me pedirías a mí de beber. Párrafo 56. ¿Qué estaba haciendo él? Entablando una conversación. El padre lo había enviado allí, pero él, aquí estaba la mujer. Ese debía ser el momento. Entonces dijo, él le habló a ella hasta que captó su espíritu. Vio, ven. La palabra discierne el pensamiento que está en el corazón. Y él era la palabra. ¿Cuántos creen que él era la palabra? La congregación dice amén. Seguro, ven. Y la palabra discierne los pensamientos del corazón. Ven. Él dijo, encontró cuál era su problema. Todos nosotros sabemos lo que era. Demasiados maridos. Él dijo, ve y trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Dijo, has dicho la verdad, has tenido 5 y con el que ahora vives no es tuyo. 57. Miren a esa mujercita. Ven, ella había caído de los pensamientos de Dios. Ella podía ser redimida. Ella era un súbito. Ella tenía representación en el cielo. Ella se dio la vuelta. Miren la diferencia entre ella y esos predicadores, sus sacerdotes.
Esos predicadores cuando lo vieron, ellos dijeron, bueno, este hombre es un adivino. Ellos no reconocieron la palabra. Miren lo que ella dijo. Nosotros sabemos, Señor, tú debes ser un profeta. Nosotros no hemos tenido uno por cientos de años. Y sabemos que cuando venga el Mesías, eso es lo que Él va a hacer. ¡Oh, qué cosa! Ella pudiera enseñarle algo a Birmingham. Ella pudiera enseñarle algo al resto del mundo. Sí, Señor. Ella pudiera enseñarle algo a estos seminarios teológicos. Ven, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miren, nosotros, Señor, me parece que tú eres profeta. Ven. Él leyó los pensamientos que había en su corazón. Ella dijo, tú debes ser un profeta. Nosotros sabemos, los samaritanos, nosotros lo estamos esperando. Un Mesías vendrá. Nosotros no hemos tenido un profeta por 400 años. Malaquías fue nuestro último profeta. Y él dijo que habría un precursor. Nosotros hemos oído de él, un hombre allá en el Jordán. Yo envío mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino. Yo he oído de eso. Y nosotros estamos esperando que venga un Mesías pronto. Dijo, yo soy el que habla contigo. Eso lo concluyó. Ella fue a la ciudad. Dijo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el propio Mesías? Párrafo 58. Sí, a mí, amigos míos, no nos queda tiempo para avanzar más, pero si ese fue el Mesías de ayer, es el Mesías hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy. Él murió para de esa manera hacer una expiación, para hacer que estas cosas se cumplieran, para darles a ustedes los privilegios que, de beneficiarse de lo que Él hizo por ustedes. Ahora recuerde, si usted es un pecador, usted realmente fue salvo cuando Jesús murió en la cruz. Pero usted tiene que creerlo y aceptarlo como suyo, la salvación personal suya. Y si está enfermo, usted fue sanado cuando Jesús fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas usted fue curado. Ahora, si él estuviera parado aquí esta noche con este traje que él me dio, no pudiera ver, si usted dijera, sáname Señor, él no podría hacerlo. Él ya lo ha hecho, ven. 59, pero ahora, ¿qué si alguno de ustedes dijera, ¿podrá entonces Jesús estar en Birmingham esta noche? Sí, Señor, Él lo prometió. Amén. ¿Cómo estaría Él aquí? ¿En la forma de qué? Del Espíritu Santo. Eso es lo que es Él, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está en la forma del Espíritu Santo. Miren, yo desearía tener tiempo para inyectar aquí un pensamiento más, pero probablemente no lo haga. Permítanme hacerlo rápidamente. ¿Me soportarán por unos minutos? La congregación dice, amén. No quiero retenerlos demasiado y que pierdan sus autobuses. Jesús dijo en San Lucas, el capítulo 16 o el capítulo 17, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Dijo, Él es. La congregación dice, amén. Ahora, observen lo que fue. Él estaba leyendo la misma Biblia que nosotros leíamos, Génesis 22 o 19, 20 por allí. Fíjense, Él estaba leyendo la misma Biblia. Observen la escena de Lot. ¡Oh, qué nación tan pecaminosa era! ¡Qué lugar tan pecaminoso! Miren hoy entre lo que nos encontramos. Miren lo que Él dijo. Una generación pecaminosa y adúltera, mala y adúltera, demanda señal. Y ellos la recibirán, la señal de Jonás, resucitado de los muertos, o resucitado de estar casi como muerto en el vientre de la ballena por 3 días y noches. El Hijo del Hombre, la señal de la resurrección. Esta generación adulterina recibiría la señal de la resurrección. Párrafo 60, por último. Ahora Jesús dijo, como fue en los días de Lot, fíjense en la escena. Había dos ángeles allá entre los sodomitas predicando, dos grandes mensajeros. Hubo uno que se quedó con Abraham, y los que fueron allá a Sodoma, ellos obraron señales. ¿Cómo lo hicieron? Al predicar el evangelio y herirlos con ceguera. Su propia predicación dejó ciega a la gente. Si eso no fue con Billy Graham moderno, nunca lo he visto. No se ha tenido un mensajero aún en todas las edades que su nombre terminara con H-A-M para la iglesia. Recuerden, hemos tenido a un Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin y demás.
Billy Sunday, pero nunca un H.A.M. hasta que este tiempo, H.A.M., Padre de las Naciones, está ahora allí. Ven, allá miren la escena de Sodoma. Y recuerden, hubo un hombre que se quedó allá con ellos, al que Abraham llamó Elohim, Dios. Miren lo que él, ¿cómo supo que él era Elohim? Él dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Tenía 100 años. Dijo, voy a visitarte según la promesa que te di en el tiempo de la vida. Los otros 28 días, ya llevaban 25 años esperando. Sara tenía 90 y él 100. Voy a visitarte según el tiempo de la vida. Y Sara dentro de sí dijo, ja, en la tienda. Él dijo, ¿por qué se ha reído Sara esa ja en la tienda detrás de mí? Abraham lo llamó Elohim, Dios manifestado en carne humana, comiendo un becerro, bebiendo de la leche de la vaca y comiendo pan, tortas de maíz, y Dios se manifestó en carne humana. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La identificación de Cristo en todas las edades, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 9 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 61 al 70. Y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje La identificación de Cristo en todas las edades. Párrafo 61. Jesús dijo: como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando Dios mismo se volvería a manifestar en carne humana. Y recuerden, esa fue la última señal. Abraham había visto señal tras señal tras señal. Pero esta vez, aquí estaba Dios manifestado en carne y podía saber lo que Sara estaba pensando a espaldas de él. Eso dejó saber que era la palabra, porque la palabra discierne los pensamientos que hay en el corazón, ¿ven? ¿Me captan? Levanten sus manos si lo captan. La congregación dice amén. Muy bien, ¿ven? Ahora, esa fue la última señal. Ahora recuerden, Abraham y su grupo no estaban en Sodoma. Ellos estaban afuera de Sodoma, no allá en ese mundo denominacional, apartados de allí, allá afuera. ¿Ven ustedes la señal que ellos recibieron? Tremendos mensajes intelectuales. Pero miren, la señal que recibió la iglesia elegida, Abraham, G-R-A-H-A-M, son 6 letras. Mundo, número de hombre. El hombre fue creado en el 6º día. Él es 6, pero A-B-R-A-H-A-M son 7 letras, ¿ven? La iglesia elegida, parada afuera. Fíjense. Ellos recibieron esa señal, a Dios manifestado en carne. 62. Y Jesús dijo, ahora observen, Lucas el capítulo 17, en el, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando. Y recuerden, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando en estos postreros días a su pueblo, obrando por sí mismo entre el pueblo. Juan fue en el 14:12, dijo, las obras que yo hago, él también las hará. Y nos es prometido eso para restaurar. Toda voz es seguida por un mensaje. Y el mensaje fue, restaurar la fe otra vez a la fe original. Malaquías 4. Restaurar de nuevo la fe de los padres, al pueblo.
Ellos se han desviado en toda clase de cosas, pero restaurar de nuevo esa fe. El mensaje de la hora es regresar a la palabra. Dios, recuerden, estamos esperando un hijo prometido. Y nosotros somos la simiente de Abraham. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. La simiente real por medio de Cristo. Y ellos estaban esperando un hijo prometido, Isaac. Y la simiente real hoy, estamos esperando una señal prometida. ¿Es correcto eso? Amén. El Hijo de Dios prometido que regrese. Y él. Ellos habían tenido toda clase de mensajes y toda clase de cosas que Abraham había visto. Pero un poco antes del Hijo prometido, la última señal antes que el mundo gentil fuera destruido fue esta. Dios se manifestó en carne, que conoció los secretos del corazón. Ahora, esa es la última señal que la iglesia y la iglesia espiritual recibe. Esa es la última señal que la iglesia natural recibe. Y el mundo gentil será destruido. Y ella está lista para eso ahora mismo. 64. La tierra está temblando por todas partes con terremotos. ¿Por qué? La primera vez que el terremoto sacudió toda la tierra fue el Viernes Santo. La última vez que la sacudió fue en otro Viernes Santo. ¿Por qué tembló? Porque ellos habían rechazado a su Mesías. ¿Por qué tembló de nuevo? Ellos han hecho lo mismo. ¿Ven? La edad de la iglesia de Laodicea. Cualquier erudito sabe que él estaba por fuera, tocando, tratando de, he aquí, yo estoy a la puerta y toco. El hermano Branham toca 5 veces sobre el púlpito. Es la única edad de la iglesia que llegó a sacarlo a él completamente. Y el concilio ecuménico, eso es exactamente lo que ustedes han hecho para formar la marca de la bestia. Y están llevando allí. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo pueden dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Y al haber hecho eso, ellos han rechazado de nuevo la palabra. Ella está por fuera. Ni siquiera se puede conseguir cooperación por ninguna parte. Esa es la pura verdad. Oh Dios, ten misericordia. Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Inclinemos nuestros rostros. Señor Dios, tú mismo te identificas en todas las edades, Dios. Tú fuiste Dios en otro tiempo que le hablaste a los padres por los profetas, en estos postreros días por tu Hijo, Jesucristo, al cual amamos y le creemos. Y sabemos que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, como Él ha prometido. Ahora, Padre, qué maravillosa multitud de una fe fina. Es fácil hablarles, pero, oh Dios, que esa fe ahora escale. Que simplemente entre ahora en otro ciclo, dando un paso afuera del pensamiento humano. Ellos han oído esto, les ha sido enseñado por sus pastores. Ellos lo han esperado por años y años que venga. Y ahora rogamos, Padre, que tú nos lo des a conocer a nosotros esta noche. Que tú no estás muerto, sino que estás vivo para siempre. Y vives entre tu pueblo como el lirio en el valle, entre todas las otras flores, la flor más hermosa entre 10,000. Rogamos ahora, oh lirio del valle, que vengas a nosotros esta noche. Date a conocer entre nosotros para identificarte tú mismo en esta edad, pues está prometido, acabo de hablarles la palabra, que en los postreros días, como Sodoma y Gomorra, así el Hijo del Hombre se manifestaría como Él lo hizo en Sodoma y Gomorra, antes de venirles el Hijo prometido a los elegidos y venirles la destrucción a los rechazados. Entonces yo ruego, Padre, que ellos entiendan esto y que tú vengas y cumplas tu palabra
lo cual sé que harás en el nombre de Jesús. Amén. 66. Ahora creo que Billy dijo que repartió algunas tarjetas. ¿Es correcto eso? Levanten las manos si hay tarjetas repartidas. ¿Qué letra tienen? Alguien dice B. B. Muy bien. B. Vamos rápidamente. Ahora voy a pedirles una cosa. Que se mantengan sentados quietamente. No se muevan alrededor. Solo concédanos 10 minutos. ¿Lo harán? Solo 10 minutos. Si todos se sentaran perfectamente en silencio por 10 minutos. No se muevan alrededor. Muy bien. Comencemos desde la número 1. ¿Quién tiene la B número 1? Ahora rápidamente levanten la mano. Si no pueden, el hombre que se estaba moviendo en el catre, vean cuál es su número de tarjeta de oración. Si es, vean, ¿tiene una tarjeta de oración? ¿Usted no tiene? Muy bien, muy bien. Número 1, se me pasó. ¿Alguien dice aquí? Oh, tal vez empecemos de otro lugar. Muy bien. ¿Alguien dice aquí mismo? Oh, lo siento. Muy bien. Número 1, número 2, 3, número 2, levántese. Pues póngase de pie cuando usted, yo llame su número. 2, 1, 2, 3, 4. ¿Alguien dice aquí mismo? 4, 5. Fíjense en su tarjeta. 5. Pase aquí mismo y forme una pequeña línea. 5, 6, 6, 7, 7. Si usted no se puede levantar, permita que alguien le levante la mano. Nosotros le cargaremos. Muy bien. 7, 8, 8, 8, 7, 8. Ahora estamos. Realmente estamos pasándonos del tiempo. Muy bien. No hay problema. Déjenla sentarse allí hasta que ya estemos listos para llamarla. Y entonces solo ubíquenla en la línea donde ella debe estar. Muy bien. 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11. Paremos entonces allí. Muy bien. 67. ¿Cuántos aquí no tienen tarjeta de oración y están enfermos? Levanten las manos. Bueno, levanten las manos. ¿Cuántos hay aquí que no me conocen a mí? Levanten la mano. Saben que yo no sé nada acerca de ustedes. Levanten la mano. Muy bien. Ahora ustedes miren hacia acá y crean. Sean todos muy reverentes. Ahora solo recuerden. Una palabra de parte de él significa más de lo que yo pudiera hablar en 100 vidas. ¿Ven? Yo pudiera predicar esto. ¿Cuántos creen que esa es la verdad? La congregación dice amén. Muy bien. Ahora si es la verdad, Dios está obligado. Si esa es su palabra, esa es su promesa. Él está obligado a hacerlo. Él está obligado a confirmar su palabra. ¿Es correcto eso? Amén. Y si él lo hace, ¿lo creerán? Amén. Ustedes créanlo. Ahora, ustedes podrían decir, Jesús, yo miro alrededor y no lo veo por ninguna parte. Miren, ¿qué si un hombre entrara aquí con cicatrices de clavos en las manos y algo por todo su rostro y sangre y todo eso? Cualquier hipócrita podría hacer eso. Y recuerden, Jesús no vendrá así. Cuando Él venga de esa manera, el tiempo no será más. No habrá más tiempo cuando Él venga de esa manera. Pero, ¿por qué sabría usted entonces que es Él si viniera? Porque Él se identificaría por su espíritu, su señal, su vida en usted. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, ustedes solo recuerden y crean eso ahora con todo su corazón. Ahora, ¿es esta su línea de oración? ¿Están todos allí? Yo no sé. ¿8 o 10? Muy bien. Si está bien, pase aquí. Mañana en la noche trataremos de tomar más. Todos en mucha reverencia. Ahora, solo déjenlos pasar uno por uno a medida que pasan. Ahora, en primer lugar, quiero que todos los que están en la línea de oración, que saben que yo no los conozco, la pequeña línea de oración aquí, que saben que yo no los conozco, levanten la mano. Saben que yo no sé nada acerca de ustedes.
No sé nada, no sé lo que ande mal con ustedes, no tengo idea. Muy bien, ahora, bien reverente, solo recuerden ahora dónde estamos parados. La palabra ha sido leída. Ahora recuerden, yo no puedo sanar a nadie. Ningún otro hombre puede sanar a nadie, pero la fe suya es lo que es Cristo. La fe suya en lo que es Cristo es lo que obra la sanidad. Ahora, si Él mismo se da a conocer aquí como Él ya lo hizo, se identifica Él mismo así como Él hizo en los otros días. ¿Lo conocerían ustedes según eso? La congregación dice, amén. Esa es la única manera que Él dijo que se identificaría. Esa es la única manera que Él mismo llegó a identificarse. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ahora aquí está una mujer, igual como en San Juan 4. Jesús se encontró con una mujer junto al pozo. Acabo de referirme a ella hace unos momentos. Aquí hay un hombre y una mujer. Yo nunca había visto a la mujer. Ella acaba de levantar la mano, mostrando que yo nunca la había visto y ella nunca me había visto a mí. Por tanto, somos completamente desconocidos. Ella acaba de recibir una tarjeta de oración y sucedió que su número fue llamado. ¿Está usted? Hermano Branham, oye a la mujer hablar. Ella dijo que una vez yo oré por ella en Hammond, Indiana. Pero quise decir, sin embargo, que de su vida personal yo no sé nada. En cuanto a ella, no sé nada. De igual manera, no sé por lo que usted esté aquí. Desde luego, hay cientos de personas en la línea de oración con las cuales tal vez haya estado en las reuniones y demás. De esa manera. Pero quiero decir que sepa que yo no... Dios en el cielo sabe, esta Biblia sobre mi corazón, yo nunca podría recordar eso. Alguien así tan distante, alguien por el cual se oró tal vez hace años. Hammond, Indiana, eso fue hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando yo estuve en Hammond, Indiana, hace 8 o 10 años. Así que ahora solo párrafo 70. Ahora, si el Señor Jesús me revela el por qué usted está aquí ahora, eso haría a San Juan exactamente correcto. Lo que está en su corazón, la palabra entonces discierne el pensamiento que hay en el corazón, como hizo Jesús con la mujer junto al pozo. ¿Creería usted entonces que eso es verdad? La hermana dice, sí. ¿Lo creería usted? ¿Creería la audiencia que eso es verdad? La congregación dice amén. Ahora, aquí está mi mano sobre la Biblia de que yo no recuerdo a la mujer, no tendría ni idea. Y ella también levantó la mano que yo no sabría por lo que ella está aquí. Dijo que ella me vio en Hammond, Indiana. Eso sería, ustedes. Todos ustedes pudieran haber estado allí hasta donde yo sé. Yo no lo sabría, simplemente allí en la reunión. Pero ahora... Que el Señor Jesús conceda esto. Si es que Él lo hace, yo no digo que Él lo hará. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, en esta tarde estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La identificación de Cristo en todas las edades. Servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 9 de abril del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 71, dice, ahora yo no tomo todo espíritu aquí bajo mi control. Ahora yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control, en el nombre de Jesucristo. Ahora sean muy irreverentes. Si usted no es creyente, yo no le aconsejaría que se quede en el edificio, pues las enfermedades se pasan de uno a otro. Nosotros sabemos eso. También las aflicciones. Muchos han estado antes en reuniones y han visto eso suceder. Ahora, solo quiero hablarle a usted como lo hizo nuestro Señor con esa mujer. Ahora, vea, usted está parada allí, necesitada.
Y usted es probable que usted sea cristiana. Yo no sé si lo es. Él me dirá si usted lo es. Y también yo soy un cristiano. Ahora son dos juntos, un hombre y una mujer. Y luego el Espíritu de Dios aquí con un don para darle a conocer a usted de lo que le está pidiendo a él, lo que usted está diciendo. Podría ser por las finanzas, podría ser algo doméstico, yo no tengo idea, pero lo que sea, usted sabrá si es la verdad o no. Si él lo revela, es un tumor. Si eso es correcto, levante la mano. Ahora, ¿cree usted? Ahora observe. ¿Quiere que le diga dónde está el tumor? Está en su garganta. La hermana dice, sí. Si eso es correcto, mueva su mano así. Ahora, ¿cree usted? Sí, señor. Muy bien, siga su camino agradeciéndole al Señor de que usted lo cree. 72. Venga, somos desconocidos, me supongo, señora. La hermana dice, sí, no nos conocemos, pero Dios nos conoce a los dos. ¿Cree usted que Dios me puede revelar su problema? ¿Le ayudaría? Sí, le llevaría a creer. Tenga mucha reverencia. Ahora recuerden, hubo una mujer cierta vez que no recibió tarjeta de oración, diremos nosotros. Ella pasó entre tocó el borde de su manto. Y cuando lo hizo, Jesús se dio una vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Es correcto eso? Ella tenía un flujo de sangre. Ella dijo dentro de sí, si puedo tocar a ese hombre, yo seré sana. Y ella lo tocó a él. Y él dijo, ¿quién me ha tocado? Y pues aún Pedro se lo reprochó. Dijo, eso sonaría como si tuviera un problema mental o algo. Dijo, vaya, pues todos te tocan. Él dijo, sí, pero yo me he debilitado. He conocido que poder ha salido de mí. Él se dio una vuelta y buscó entre la audiencia hasta que encontró a esa mujer. Y él dijo su flujo de sangre que se estaba curando. Recuerden eso. Ahora, la Biblia dice, hoy, que los ministros no respondan esto, que él es el sumo sacerdote ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Usted solo tómelo de él y digan, Señor Dios, ese predicador no me conoce a mí. Y me permítame tocar tu manto mientras hables por él. Si él es el mismo ayer y por los siglos, él obrará de la misma manera. Él está ahora en carne humana, obrando, redimiendo a su pueblo. Ahora, solo oren, ahora, crean con todo su corazón. No duden, no duden nada. Crean todas las cosas. Solo crean con todo lo que hay en ustedes. Crean. Párrafo 73. Ahora, quiero solo contactar su espíritu, señora, solo hablar con usted. ¿Cree que estas cosas son verdad? ¿Cree que el Señor Jesús puede revelarme el por qué usted está aquí? Usted también tiene un tumor. Eso es cierto. ¿Cree usted que Él puede revelarme dónde está? Está en las glándulas femeninas. La hermana dice, sí. Y en la glándula en donde está es en la matriz. Eso es correcto. Sí, muy bien. Crea ahora. Vaya, tenga fe con todo su corazón. Ahora, aquí hay un hombre. Un hombre vino cierta vez al Señor Jesús y su nombre era Simón. Ahora, y él fue llamado Pedro. Jesús le dijo a él quién era y de dónde venía o al respecto. Ahora, si el Señor Jesús puede revelarme el por qué usted está aquí, ¿lo creerá? Usted sabe que tendría que ser verdad, sabría si eso es la verdad o no. Pero usted me cree ser su siervo. El hermano dice, eso es correcto, yo lo sé. Usted lo sabe. Gracias, Señor, gracias. Que el Señor lo ayude ahora a creer con todo su corazón. Es esta cosita aquí, solo trataba de acomodarla bien. El hermano Branham ajusta el micrófono. Ahora, mirando usted hacia acá de nuevo. Sí, señor. A usted le espera una operación por una ruptura. Eso es correcto. También hernia. Usted tiene una hernia. ¿Cree que yo le puedo decir a usted quién es? ¿Lo cree? Usted es un reverendo. Usted es un ministro porque lo veo en el púlpito y su nombre es Wallis. El hermano dice, sí.
Crea con todo su corazón. Gloria a la congregación aplaude. Dios lo bendiga. Desde hace 20 años en Pensolaca. Pensacola, perdón. Pues vaya, vaya. Muy bien, ahora tenga fe. No dude, solo tenga fe. Crea ahora. Párrafo 74. Ahora somos desconocidos del uno al otro. Dios nos conoce a los dos. ¿Cree usted que el Señor Dios puede decirme algo acerca de usted por lo cual usted está aquí o algo? Estoy apurando un poco porque la gente está amontonado. Usted sabe, ¿cree usted que Él puede revelarme algo que usted sufre? La hermana dice, sí, Señor, lo cree. Y usted sabe que ese sentir que la impactó en ese momento no podría venir de mí. Eso es Él. Sí, le hace sentir mucha, como dulzura, humildad. Eso es correcto. Y eso, ¿ha visto usted alguna vez la foto de esa luz? Sí, pues es exactamente lo que la rodea a usted ahora mismo. Ahora la dama ahora se aparta de mí. Ella está sufriendo, yo la veo. Ella está quedando como inválida. Y ella tiene artritis de la hermana dice, sí, eso es correcto. Si eso es correcto, levante la mano. Sí, eso es correcto. Luego usted también tiene un problema de los tiroides. Eso es correcto. Usted sufre de la tiroides. Eso es verdad. Eso es verdad. Y luego usted tiene un problema del corazón. Asfixia por el corazón. Sí, eso también es verdad. Eso es verdad. Usted no es de aquí. Usted es de alguna otra clase de región donde hay bastante. Usted es de muy lejos. Usted es de Pensilandia. Sí, señor, lo soy. Eso es correcto. Ha venido acá. Ahora vaya a casa y sea sana. Jesucristo la sana, le da su sanidad. Venga ahora, tenga fe, no dude. Párrafo 75. Ahora, no se muevan. Por favor, no lo hagan. Solo un poquito, vamos, si tan solo me dan uno más. Denme este caso y luego paramos, si me permiten, solo este caso. No se muevan, por favor, no lo hagan. Yo sé que los estoy reteniendo mucho tiempo, pero vean, cada uno es un espíritu. Y es que ahora estoy en contacto con cada uno de ustedes, ven, ahora tengan fe. Yo soy un desconocido para ustedes, yo no la conozco. Cristo le conoce a usted. Hay un hombre que continuamente aparece, este es un hombre canoso sentado aquí, está sufriendo con problema en las rodillas. ¿Cree usted que Dios le dará su sanidad, su salud, Señor, y lo sanará con ese problema de las rodillas? ¿Y cree que Él lo sanará? El hombre allí mismo, detrás de la silla de ruedas, si usted cree con todo, usted sufre un problema de las rodillas. Levante su mano. Muy bien, usted tocó algo. No es así, usted lo tocó a Él. Sí, eso es correcto. Y a propósito, la señora sentada allí al lado suyo, la luz, la esposa, ¿me cree, hermana, para que ellos sepan que viene de Dios? ¿Me cree usted, señor, ser su profeta? ¿Me cree ese rebote allí? El sistema de aplicación tiene un problema acústico. Usted está sufriendo de la presión de la sangre. Si eso es correcto, levante la mano. Muy bien, ponga también sus manos allá sobre él porque él no lo captó muy bien. Y luego crea usted con todo su corazón y los dos sanarán. ¿Qué tocaron ellos? Párrafo 76. Aquí una señora lo captó en ese momento. Ella está sentada aquí atrás, tiene su rostro inclinado, orando. Ella está orando para que el Señor la sane. Lo que ella está sufriendo, está sentada justo donde termina la fila allí. Ella tiene el estómago herniado por la cual está orando. ¿Y cree que Dios la sanará, señora? Levante la mano. La mujer pequeña de cabello oscuro usando anteojos que estaba orando para que Dios la sanara. Yo no la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Dios sabe eso. Si soy un desconocido para usted, mueva su mano, señora. Eso es correcto. Yo no sé nada de usted. Bueno, pues usted sabe que eso es verdad, ¿no es así? Muy bien. Jesucristo la sana, si usted lo cree. Escuche, sentada allí detrás de ella, esa señora sentada allí, que está allí detrás de ella, ella también está orando, solo sigue esa luz, sí, ¿no ven ustedes esa luz suspendida allí? Ven, ven, ahora miren, la señora ha tenido una operación, pero lo que ella realmente quiere que Cristo haga por ella es que quite los crecimientos de su brazo.
¿Cree usted ahora que Él lo hará? Sí, levante la mano. Muy bien. Si usted lo cree, puede recibirlo. Solo tenga fe y no dude. Crea. Yo, párrafo 77. No, son dos hombres distintos. Pensé que este hombre es este hombre sentado aquí. ¿Cree, Señor, sentado aquí mismo? ¿Cree con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios lo va a sanar de ese problema de la próstata, darle su salud? Usted sufre problema de la próstata. Mueva su mano si eso es correcto. Eso es correcto. Su fe lo sana, Señor. Jesucristo lo ha sanado. Yo nunca había visto al hombre en mi vida. ¿No ven ustedes que Él está aquí? ¿No le creen? La congregación dice amén. ¿No ven que es Él? Ahora esperen un momento. Él, oh, sí, no creo que Él le haya dicho nada acerca de usted, ¿verdad? ¿Cree usted que Él puede hacerlo? ¿Cree que yo puedo hacerlo por medio de su gracia y poder? ¿Sería esa su promesa? Usted está sufriendo de un mal en su cuello. Usted sufrió una caída y eso lo causó. Eso es correcto. Regresa ahora. Usted va a estar bien. Jesucristo le dé su salud. Párrafo 78. ¿Cree usted? Ahora creen todos de todo corazón. La congregación dice amén. Ahora, ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten la mano. Por todo el edificio. Muy bien, ustedes crean. Ahora, rápidamente, en realidad vamos casi para media hora sobre el tiempo. Hagan ustedes esto ahora mismo. Jesús dijo, ¿creen ustedes que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creen que Él prometió hacer esto en este día? ¿Creen que esa es la última señal que esta iglesia verá ahora antes que aparezca la venida del Señor? ¿Creen ustedes que estamos justo en el fin? ¿Que todas las escrituras se han cumplido, listos para la venida del Hijo? Ahora, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, ponga usted sus manos sobre alguien, allí, al lado suyo. Ahora, usted es un creyente. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, si Él cumple su palabra para hacer esto, Él cumplirá su palabra en hacer eso también. Ahora, usted ore por la persona al lado suyo. Ellas están orando por usted, ven. Ahora no ore usted por sí mismo, usted ore por la persona. Ellas están orando por usted. Inclinemos nuestros rostros mientras oramos. Párrafo 79. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por ver al Mesías resucitado. 1900 años de toda clase de teología y movimientos. Pero aún en todas esas tinieblas, tú prometiste que aparecería aquí en los últimos días, en este día de Sodoma, y te darías a conocer tú mismo a los hijos de Abraham, los llamados, los elegidos. Y aquí están en esta noche. Después de 1900 años, tú sigues tan vivo en esta noche como cuando le hablaste a la mujer junto al pozo. Es Dios manifestado en carne, ahora en la carne de su novia, porque la novia y el novio son la misma carne. Estos dos son uno, y la iglesia está llegando a ser la novia todo el tiempo, al creer la palabra, tanto que la palabra y la iglesia llegan a ser lo mismo. La palabra en la iglesia, haciéndola la novia, la última señal, Dios identificándose, Él mismo, la palabra en la iglesia. ¡Oh Dios! Estas personas que dicen que creen tienen las manos puestas del uno sobre el otro. Ellos están orando. Míralos desde tu gloria, Señor. Observa, confirma tu palabra. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, ellos sanarán. ¡Oh Dios! Que en esta noche Satanás pierda el control que tiene sobre la fe de ellos. Que Dios entre y les deje saber que Él se ha identificado aquí mismo entre nosotros. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí ahora con nosotros. Jesucristo identificado y resucitado, dándose el mismo a conocer. Es la primera vez que Él ha hecho esto desde hace 1900 años. Y aquí está Él en esta noche. Que Satanás pierda su poder, que desvanezca su incredulidad. Y que el poder de Cristo resucitado entre estas personas y las sane a cada uno. Nosotros echamos fuera a Satanás en el nombre de Jesucristo. Que Él salga ahora mismo de estas personas para que todos puedan se queden sanos mientras están orando el uno por el otro, con sus manos puestas entre ellos. Concédelo en el nombre de Jesucristo. Párrafo 80.
Ahora mantengan sus manos el uno sobre el otro. Crean ahora. Tengan sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Crean. No me interesa dónde usted esté o lo que le aqueja. Eso nada tiene que ver. Si Dios, después de 1900 años, se para aquí identificándose él mismo, resucitado de entre los muertos y tomando a personas mortales y mostrándose a sí mismo, el Mesías en todas las edades, el mismo Mesías obrando lo mismo por la misma señal, él ha resucitado de los muertos. Prometió que él lo haría un poco antes de su segunda venida y la destrucción del mundo gentil. Aquí está él. Entraremos más a fondo en eso esta semana mientras avanzamos. Pero usted, ¿por qué sufrir el resto de la semana cuando puede ser sano ahora mismo? Alguien le tiene puestas las manos. Un creyente tiene las manos sobre usted. Él dijo estas palabras: estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, ellos se recuperarán, ellos sanarán. ¿Lo creen ahora con todo su corazón? Si ustedes lo creen de todo corazón y creen que Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, el que lo juzgará en el tribunal de juicio, está aquí esta noche en la forma y persona del Espíritu Santo y se ha estado dando a conocer él mismo por su misma señal escritural que él prometió mostrarles y que está vivo, aquí está él. Si usted cree eso con todo su corazón y lo acepta a él como su sanador, yo les encarezco por su nombre y en su nombre, que se pongan ahora de pie y acepten su sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Póngase de pie, y ustedes lo creen, pónganse de pie, eso está bien, la gente viene de los cantres. Se han levantado de la silla de ruedas, y eso es maravilloso. Ahora solo alabémosle todos. Levanten las manos. Ahora es el momento en que puedan gritar y alabar y alabarle. ¿Creen? Hay personas paradas de su silla de ruedas, de los catres y por todas partes en pie. ¡Alabémosle a él! Todos levanten las manos y alábenlo. La congregación se regocija y alaba a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado La Identificación de Cristo en Todas las Edades, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, del día 9 de abril del año 1964, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Amén, hermanos y hermanas, glorioso tiempo que estamos viviendo. Un mensaje glorioso que ha sido enviado a todo el mundo. Y este es el tiempo, esta es la hora, y este es nuestro tiempo donde podemos comer el libro. Siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, la lectura de nuestro siguiente mensaje en esta tarde se titula Señales Escriturales del Tiempo. Servicio también realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1964. Iniciamos la lectura a mucha honra. Hermana Reina, los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Señales escriturales del tiempo. Párrafo 1. Y eso solo será como 30 o 35 minutos. Pongámonos de pie mientras abrimos en San Mateo 12. El capítulo 12 de San Mateo, comenzando con el versículo 38. Mientras inclinamos nuestros corazones reverentemente. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro,
Deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. La condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. He aquí más que Salomón en este lugar. Oremos, Señor. He aquí significa mirar a, prestar atención. Permítenos recordar esta noche estas palabras. He aquí uno mayor que todos está en este lugar, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pedimos esta bendición, que Él tome estas palabras y las unja en los corazones del pueblo para que tengan fe, que luego Él se muestre vivo como prometió estarlo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo o la consumación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 3. Hablaremos solo por unos momentos sobre señales escriturales del tiempo. Miren, Jesús aquí estaba reprendiendo a aquella generación por no haber creído su señal escritural. Observen a estos fariseos. Ellos vinieron a él y dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Observen la ceguera de ellos. La señal ya había sido obrada y ellos no la reconocieron. ¿Saben? Yo creo que un día el rapto acontecerá y la gente no sabrá nada al respecto. Jesús dijo en San Mateo, el capítulo 11, cuando Juan había venido a, o que sus discípulos habían venido a verlo a él, y que se regresaron. Y él dijo: ¿Qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿O salisteis a ver a un profeta? Él dijo: Sí, os digo, y más que profeta. Ahora sí podéis recibirlo, pues este es de quien fue hablado por el profeta, diciendo: Yo envío mi mensajero delante de mi faz. Un día los discípulos le preguntaron, dijeron, cuando él hablaba de ser el Hijo del Hombre, él le dijo: ¿Por qué entonces dicen los escribas que Elías debe venir primero? Ahora miren, en Malaquías, el capítulo 3, dice que yo enviaré mi mensajero delante de mi faz. Jesús se refirió a esta escritura, no a Malaquías 4. Ese es otro tiempo. Vean, Malaquías 3 fue una vez. Yo envío mi mensajero delante de mi faz. Malaquías 4, cuando él venga, entonces la tierra será quemada y los justos caminarán sobre las cenizas en el milenio. Y eso nunca lo hicimos después de la venida de Juan. Pero así será después de la venida del mensajero del último día, que hará volver los corazones del pueblo de nuevo al evangelio original, a la fe de los padres originales, a la clase de la que tuvieron allá en la nueva iglesia en Jerusalén. Y eso será restaurado en los últimos días. Será un grupo en la minoría, pero será de la misma clase de carácter como Elías y Juan, ambos amantes del desierto, odiadores de mujeres y muy que hablan duro contra la denominación.
y será esa misma clase de persona. No obstante, tendrá la verdad, una verdad vindicada, identificada. Así está prometido. Párrafo 5. Ahora sabemos que Jesús se dio vuelta y le dijo: Elías ya vino y ustedes no lo conocieron. Ahora, ¿no sería muy triste que uno de estos días encontráramos a la iglesia en el periodo de la tribulación? Miren, yo no estoy aquí para predicar doctrina. Yo no hago eso. Yo respeto a mis hermanos, pero si ustedes me perdonan, permítanme inyectar esto por un momento. Para mí, personalmente, seguro, yo creo que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, pero la novia no. Ajá, la novia se va a casa, ¿ven? Dios saca a la novia de la iglesia como sacó a una nación de otra nación en Egipto, ¿ven? La novia, ese es el remanente de la simiente de la mujer, los elegidos. Es asunto de él por dónde coloca el patrón, pero el remanente es lo que sobra del patrón. La simiente de la mujer quedó afuera en las tinieblas, correcto, pero no la iglesia elegida. Ella ya ha sido juzgada y purificada porque está en Cristo. Ella no tiene que pasar por nada más. Las otras tienen que pasar por juicio, porque no estaban adentro. 6. Miren, un día de estos, esa pequeña minoría, como fue en los días de Noé, donde 8 almas fueron salvas por agua, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días de Lot, donde 3 almas fueron salvas del fuego, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ellos están esperando una gran cosa universal, cuando ni siquiera está en la escritura. ¿Ven? Un día de estos ellos dirán: pues yo pensé que la Biblia dijo que la iglesia escaparía de todo esto. La novia es la que escapa de esto. Amén. Y solo piensen después de Noé, como fue en los días de Noé. Noé entró en el arca y la puerta fue cerrada. Él entró el 17 de mayo y la puerta fue cerrada y no llovió por 7 días después de él estar en el arca. Y ellos no lo supieron. Dios cerró la puerta. Amén. Párrafo 7. Un día la puerta de la misericordia será cerrada y la gente continuará pensando que se están salvando y predicando y todo eso. Y la misericordia habrá sido rechazada por última vez y no lo sabrán hasta cuando falte. Recuerden, hay cientos de personas desaparecidas todos los días que no podemos encontrar o saber dónde están alrededor del mundo. Habrá uno en el campo, tomaré uno. Uno en el 2 en la cama y yo tomaré uno. Universal. Así es que no se requerirán muchos para ese escape. La novia arrebatada. Recuerden las señales. Israel siempre dependió de sus señales en lugar de discursos intelectuales. Ellos tenían que hacerlo. Dios les envió profetas. Los profetas dan señales. Y las señales siempre, cuando hay una señal escritural, tiene que haber una voz escritural que siga a esa señal escritural. Y todo debe ser escritural, prometido. Entonces, ¿ven? Se entra en una tendencia, como Lutero en la justificación. Era lo que él conocía, eso era todo. Ellos quedaron satisfechos y se sumergieron en su doctrina. Aquí vino Wesley con la santificación, fue más allá. Luego él se organizó. Después vino Pentecostés con la restauración de los dones. Y ellos se organizaron. Y Dios sigue avanzando recto todo el tiempo, ¿ven? Cada día y en cada edad de la iglesia. 8. Ustedes tienen allí una foto sobresaliente. Esta noche
que se incluirá en ese libro de hace ya 3 años, de cómo el Señor me permitió dibujar eso en el pizarrón para mostrar tal como las edades de la iglesia fallarían y cuándo y cómo ellas surgirían y menguarían. Y tan pronto se terminó con eso, ese gran ángel del Señor, esa luz, delante de prácticamente el mismo número de personas sentadas aquí, vino directo al lado de la pared, parándose allí, y la gente se desmayaba, y dibujó eso allí, él mismo, en la pared. 3 años después, la luna oscureció y se apagó de manera exacta, el día en que, un poco antes de que el primer papa, fuera a Roma. Y cuando la iglesia y el concilio ecuménico estén listos, oh hermano, hermana, no dejen que empiece con eso. Estamos aquí mismo en el fin. Toda señal, todo está justamente en su lugar. Dios da señales, señales escriturales de una voz. Recuerden, cuando Moisés, ¿para qué es dada una señal? Es para atraer la atención. Una señal es para atraer la atención. Luego, si la señal no tiene ninguna voz, entonces la señal no es correcta. Y si la señal da la misma voz eclesiástica de siempre, esa señal no es de Dios. Si esa voz no trae un cambio. Y ese cambio tiene que ser señal escritural. Tiene que ser voz escritural. Digamos, por ejemplo, que su voz denominacional siguiera cierta señal. Dios no envió eso. Hemos tenido denominación todos estos años. Tiene que ser algo diferente. Tiene que ser así, dice el Señor en la Escritura. Dios tiene que prometerlo por la palabra. Y entonces una señal es para atraerle la atención a la gente a eso. Y luego la voz sigue la señal. Esa es la doctrina que le acompaña. Párrafo 10. Jesús era un hombre en mucha estima. Él era un rabí joven, el profeta de Galilea. Él, cuando estaba sanando a los enfermos y todo eso, él era un gran hombre. Pero un día, él se sentó, comenzó a hablar y a decirles, yo y el Padre, uno somos. Esa fue la voz que siguió eso. Oh, no, ellos no querían eso. Estaban dispuestos para la señal, pero la voz no la querían. Cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ellos no podían ver eso para nada, ¿ven? Pero cuando la voz comenzó a seguir la señal, ellos no quisieron tener nada que ver con eso. Siempre hay una señal y una voz. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos. Mensaje, señales escriturales del tiempo. Recordando una vez más que empezamos a lecturar un nuevo mensaje. Este mensaje está predicado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, señales escriturales del tiempo. Del año 64-04-10, párrafo 11. La razón por la cual Moisés se quitó los zapatos fue que la señal le atrajo la atención. Él miró allá y vio ese árbol ardiendo. Miren, él era químico, él era un gran científico. Había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y ellos hicieron cosas que nosotros no podemos hacer hoy en la ciencia. Edificar una pirámide, las esfinges, líquidos para embalsamar que nosotros no tenemos, colorantes que no tenemos. Era una civilización más avanzada ya y con más educación que nosotros hoy. Y Moisés era un maestro sobre ello. Y cuando él vio ese árbol ardiendo sin que se consumiera, sin duda que dijo, vaya, en su corazón tal vez haya dicho,
iré a recoger algunas de esas hojas y las llevaré al laboratorio y veré con qué químico han sido rociadas. Si él hubiera hecho eso, la voz nunca le hubiera hablado. 12. Usted no puede descifrar a Dios. Usted tiene que sentarse al lado de él y hablar al respecto. Quítese el calzado, por decirlo así. Haga a un lado su educación. Mire directamente su palabra y diga, a mí no me interesa lo que cualquier otro diga. Tú lo has prometido aquí para este día y es la verdad. Moisés se quitó el calzado. Observen la voz que vino de allí. Si no hubiera sido una voz escritural, Moisés no lo hubiera creído. La señal atrajo la atención y la señal era para atraer la atención del profeta. Un profeta mismo es una señal. Cuando Dios envía a un profeta, cuidado, juicios le sigue. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. No hay manera de evitarlo. Y eso se le pasa por alto a la gente. Y jamás se entera hasta cuando ya es demasiado tarde. Con razón Jesús dijo, ustedes edifican los sepulcros de los profetas y los blanquean, pero y ustedes fueron los que los pusieron allí, y como hicieron sus padres, así también ustedes, y ellos lo hicieron. 13. Ahora vemos, viniendo a la escena, vemos aquí a Moisés que se está levantando y él vio esa zarza y se le acercó. Y una voz vino de allí y dijo, quita tu calzado porque la tierra donde estás es santa. Él se quitó el calzado y se arrodilló. Y él le dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Allí vino una voz escritural y recuerdo mi promesa y veo las aflicciones de mi pueblo. Recuerdo mi promesa y te enviaré a ti allá para que lo hagas y te estoy colocando a ti como mi voz. Y te daré dos señales. Una de ellas será en tu mano y tomarás y convertirás una serpiente o una vara en serpiente. Y lo siguiente era meter su mano en su seno y la sanidad divina. Dijo, ellos no creen la voz de la primera señal, entonces creerán la voz segunda señal. Y si no, saca agua del río, derrámala en tierra y se convertirá en sangre. Eso significa que su sangre entonces ya la ha bañado. Egipto queda sentenciado. Nosotros hemos tenido la primera y recibimos la segunda. Me pregunto si acaso la siguiente no será el baño de sangre. Me pregunto, ¿dónde estaremos parados nosotros en esta noche? Voces y señales, Dios dándole señales. No, solo piensen en cómo, en las cosas que hemos visto que han acontecido. Voces escriturales, interpretación. 14. Ahora, en este gran resplandor bajo el cual está la gente, sus ojos se vislumbran. Yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello. Eso no tiene nada que ver con Dios, de ninguna manera, para nada. Dios en cada generación ha enviado sus señales. Jesús dijo que antes de su venida, él mostraría señales antes de su venida. A la gente siempre les es recordado creer las señales escriturales. Estas tienen que ser señales escriturales identificadas. Dios siempre, como dije anoche, la iglesia confunde las cosas y se desvía. Entonces él unge a una persona. Cada hombre difiere con el otro. Él unge uno, Dios es uno, y por lo tanto, él unge a una persona. Él nunca usa a un grupo, él siempre usa a uno. Siempre lo ha hecho, él nunca cambia su manera. Él usa a uno, y él envía eso, predica un mensaje. Eso es rechazado rotundamente, pero todos los que vendrán, vendrán de esa generación. Primera vigilia, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Luego la séptima, y entonces vino el novio, y nosotros estamos en la séptima. 15. Y encontramos estas iglesias denominacionales haciendo. Yo me sentí tan avergonzado de estos. Ustedes, los hombres cristianos de negocio, la otra noche, poniendo en ese libro de los hombres de negocio, Santo Padre Fulano de Tal. ¿No saben ustedes, pueblo pentecostal, que no debemos llamar padre a ningún hombre en esta tierra? Eso muestra que alguna clase de resplandor les ha cegado los ojos. Sí, y no se dan cuenta que esa gente dijo la Biblia cuando este remanente, esta virgen fatua viniera a comprar aceite, que no le obtuvieron. Puede ser que hayan danzado en el espíritu, hablado en lenguas, pero yo he visto demonios hacer eso. Eso nada tiene que ver. Yo estoy hablando del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo de la Biblia. 16. Los he visto comportándose así en las tierras paganas. Yo le he dado la vuelta al mundo 7 veces en toda, entre toda clase de paganos y entre cientos de miles, tanto como 150.000 personas. Y sí, o 150.000 personas reunidas a la vez. Y me doy cuenta cómo los brujos y de todo lo retan a uno en eso. Más vale que usted sepa de lo que está hablando. Más vale que no tenga simplemente un discurso intelectual. Más vale que usted sea capaz, por medio de Dios, de respaldar lo que está hablando. O no entre en ese campo allá. Ellos harán que usted quede avergonzado. 17. Pero recuerden, nuestro Dios aún es el Dios de Elías. Él sigue siendo el mismo Dios de siempre. Él aún es el mismo Dios. Él se sigue moviendo en el mismo siglo. Él hace lo mismo. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Los he visto quedarse boquiabiertos, paralizados y ser llevados del campo. Dios aún sigue siendo Dios. Noten ahora, Jesús nos dijo que estas cosas acontecerían en los postreros días y las encontramos exactamente, las señales de su venida, todo. Todos estaremos de acuerdo que estamos en el fin del mundo, pero cuando Él comienza a descender a la iglesia, y en las cosas que Él va a hacer por la iglesia, el cuerpo, la novia en los postreros días, entonces alzamos nuestros rostros y nos vamos. ¿Ven? Simplemente tiene que ser de esa manera. El mundo rechaza eso. Ellos tratan de ignorarlo. 18. Miren estos programas de televisión donde mucha gente pentecostal se queda en casa el miércoles en la noche para mirar Amamos a Susie, una comedia inmoral de alguna mujer casada a 4 o 5 veces o algún hombre, y aman eso más que su iglesia, que a su Cristo. Con razón no podemos tener avivamiento, con razón tenemos semejante cosa cuando el amor por el mundo es mayor que el amor por Dios que hay en su corazón. O podemos pasar adelante y tomar una decisión, poner nuestros hombres en el registro y salir, vivir con el mundo. Y eso es lo que quiere el mundo, eso es lo que quiere la iglesia. Quiere mantener su confesión y creer que es cristiana y vivir de cualquier manera que quiera. No se preocupen, ustedes podrán hacer en el concilio ecuménico. Ellos le permitirán hacer lo que ustedes quieran. 19. Pero recuerden, la novia será llamada a salir, separada y diferente, llena, nacida del Espíritu Santo, lavada en la sangre del Cordero. Ella se obtendrá de todo lo que es inmundo alrededor de su esposo. Ella es una virgen casta, pura, por la palabra. La palabra y ella son lo mismo. Como un hombre y su esposa llegan a ser a uno en unión, iguales con la verdadera iglesia genuina de Dios. Cuando Él llega a entrar en Cristo, la Biblia es acentuada con un amén, toda promesa. No tiene ninguna importancia lo que diga la denominación. El alma que está en el creyente la acentúa, porque es la palabra en él clamando. La palabra es más cortante que una espada de 2 filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia lo dijo, así es como es vindicado y sabido. Nótelo, mi hermano, nótelo. Es una lástima que nosotros no veamos estas cosas. Jesús habló de ellas. Él fue su señal escritural y ellos no lo reconocieron. Él fue exactamente la señal escritural. Él les dijo que lo era. Él dijo, escudriñad las escrituras, en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo no hago las obras de mi Padre, no la creáis. 20. Todos tienen su propia interpretación privada. Toda denominación tiene estos seminarios. Empollan una cantidad de predicadores de incubadora. Yo siempre sentí lástima por un pollo de incubadora. No tuvo mamá, no importa cuánto haya piado, no recibió calor de madre. De esa manera es que estas máquinas producen hombres del clero. A veces no saben más de Dios que lo que sabe un hotentote de una noche egipcia, o de lo que sabe un conejo de ponerse zapato para andar en la nieve. Lo que necesitamos es un predicador experimentado que haya estado en la parte detrás del desierto, habiendo permanecido en ese lugar bajo Dios,
hasta que la columna de fuego baje delante de él como hizo con Moisés. Y nadie puede quitarle eso. Él estuvo allí cuando sucedió. Miren, eso es verdad. Regresen a Dios y regresen a su Biblia. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando que hemos iniciado en esta tarde un nuevo mensaje de la lectura, titulada Señales Escriturales del Tiempo, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, del día 10 de abril del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 21, dice: Jesús dijo, si me hubierais conocido, mi día hubierais conocido. Todos tienen su propia interpretación. Los metodistas tienen la suya. Los bautistas, presbiterianos, pentecostales, lo demás tienen su interpretación. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. ¿Cuál es entonces la interpretación de ella? Él le da su propia interpretación. Él dijo, sea la luz, y hubo luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Él dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. Él dijo, en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne, y él lo hizo. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso ha sido hecho allí mismo, delante de los críticos que dijeron que no se podía hacer. Dios lo hizo de todas maneras, porque Él está interpretando su palabra. Él lo dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en el tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando. Y Él lo hizo. No hay necesidad de ninguna interpretación. Ella misma se interpreta todas estas promesas que Él hizo. Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las cosas que hago, él las hará también. No necesita ninguna interpretación. Él sencillamente lo hace. Eso es todo. Sí, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. La misma vida que está en la vid está en los pámpanos. El mismo pámpano que brotó el día de Pentecostés. Párrafo 22. Me paré el otro día y vi una escena misteriosa. Un buen amigo mío y un amigo de John Murray, John Sherrick, el Señor lo bendijo en la primera parte del ministerio. Él no tenía hijos. Trabajaba por 25 años centavos la hora rompiendo concreto en la calle. Él vino a la reunión. El Señor lo bendijo. Tiene 5 hijos y ahora él es dueño de la mitad de Fines. Da como 2 o 3 millones cada año para el Señor. Yo estaba parado en su hacienda, no hace mucho, una de ellas, donde él tenía 1500 mexicanos trabajando constantemente. Y todo un condado de nada más que algodón, papas, condado tras condado, son de él. Propios, y hace 15 años ganaba 25 centavos la hora por romper concreto. Él confió en Dios. Párrafo 23. Yo miraba uno de sus árboles y tenía mucha clase de frutos diferentes. Él tiene grandes huertas de cítricos. Y dije, hermano Shari, ¿qué de ese árbol allí? Él dijo, hermano Branham, ese tiene de toda clase de frutos. Y yo dije, pues tiene limones, tiene, veo, mandarinas, tángelo. Veo limones, toronjas y naranjas. Dije, ¿qué clase de árbol es ese? Él dijo, un árbol de naranja. Dije, ¿naranja? ¿Con todos esos? Él dijo, sí, esos son injertos. Le han sido incrustados. Y yo dije, oh, ya sé, ya veo. ¿A eso le llaman injerto? Él dijo, sí, hermano Branham. Explicó cómo lo hacían en ciertas temporadas del año, cómo injertaron esta rama. Y yo dije, ahora el próximo año no habrá mandarinas, no habrá tángelos, no habrá más frutos aparte de las naranjas. Él dijo, oh no, 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 dijo, la toronja producirá la rama de toronja, producirá rama de toronja, una toronja. La mandarina producirá mandarina, el limón producirá un limón. Pues dije, ¿qué clase de árbol es ese? Dijo,
Un árbol de naranja, dijo él. Pero si este árbol de naranja llega a producir otra rama, dije yo, ¿qué producirá? Él dijo, una naranja. Dije, entiendo. ¡Oh, sí! ¿Por qué? Todos son frutos cítricos. 24, el párrafo. Todos nosotros reclamamos estar en Cristo. Pero cuando entramos allí con un credo denominacional, nos sustentamos de él. Eso es correcto. Pero si ese árbol llega a producir otra rama, se escribirá otro libro de los hechos. Será como la primera rama que vino. Será llena del Espíritu Santo, inspirada del Espíritu Santo, Espíritu Santo. En ella no habrá credo, será palabra. Muchos de ustedes que reciben mis cintas tienen el mensaje acerca del árbol novia. El fruto está precisamente arriba para que las luces de la tarde lo maduren. Ahora, y las luces de la tarde están madurando el fruto en este tiempo. 25. Ahora, nos damos cuenta que ellos debieron haberlo conocido, pero no lo conocieron. Así es nuestro tiempo. Ellos no lo conocen. Aquí Jesús se estaba refiriendo rápidamente ahora para que lleguemos al mensaje. Jesús se refería atrás y él había estado obrando señales mostrándoles que él era el Mesías. Exactamente lo que el Mesías tenía que hacer, obrando la señal mesiánica. ¡Oh, muchos de ellos, como lo vimos anoche, creyeron esto! Amén. Nos damos cuenta que la mujer junto al pozo, ella no había sido educada, era de una mala fama. Pero tan pronto vio esa señal, dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y yo sé que cuando el Mesías venga, pues él hará esto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y cuando ella fue a la ciudad de Sicar y les dijo todas las cosas que él había hecho, dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No será este el mismo Mesías? Y la Biblia dice, él no hizo eso más, pero ellos le creyeron en él por el testimonio de una mujer de mala fama, hablando de levantarse en los días de Jonás y condenar a esta generación. Fíjense, nos damos cuenta entonces de Natanael, Pedro y otros que creyeron. Vemos al ciego Bartimeo, vemos al pequeño Zaqueo en un árbol escondido. Jesús, dijo él, nunca me verá acá arriba. Y Jesús se paró directamente debajo del árbol y miró allá arriba y dijo, Zaqueo, desciende. Amén. Él era la palabra y la palabra discierne el pensamiento que está en el corazón. Y los fariseos y eruditos de aquel día lo condenaron por no tener el lustre ni el brillo eclesiástico. No tenía el punto de vista educativo que debía tener. Eso no tenía el adorno ni la cosa que los eclesiásticos debían tener. Una gran capucha, un cuello volteado y alguna otra cosa con una cierta clase de palabras que pudieran hablar para estar por encima de la gente común. Y la Biblia dice, la gente común le oía de buena gana. Él hablaba el lenguaje común. Él vivió la vida de un hombre común. Párrafo 27. Entonces nos damos cuenta que al hacer esto, encontramos lo que aconteció. Ahora ellos no lo podían creer y dijeron, este hombre es Belcebú. Él es un espíritu inmundo. En otras palabras, o él tiene telepatía mental, o él es de alguna clase de adivino. Y cualquiera sabe que eso es del diablo y es una personificación. Y nos damos cuenta que entonces le condenaron. Después estaba parado uno allí y dijo, Maestro, muéstranos una señal. ¿Cómo se dirigió a ellos? Él dijo, la generación mala y adúltera demanda señales. Ahora observen, la generación mala y adúltera. Él estaba profetizando. Dijo, y ellos la recibirán, la generación mala y adúltera. Y si esa no es la generación en la que nosotros estamos viviendo, yo no sé qué será. Recuerden, toda profecía tiene un significado compuesto. Amén. Párrafo 28. Vayan allí a Mateo, el capítulo 3, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Sigan la referencia hasta que se den cuenta que él hablaba de Jacob, su hijo, pero también de su hijo mayor, Jesús, que llamó de Egipto. Ahora, encontramos que en eso, una generación mala y adúltera demanda señal, y ellos la recibirán, pues la generación mala y adúltera verá la señal de la resurrección.
Como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches, así tiene el Hijo del Hombre que estar en el corazón de la tierra. Luego Él se levantará. Han pasado 2000 años y tenemos otra generación mala y adúltera. Y están recibiendo una señal del Cristo resucitado. Vino entre nosotros después de 1900 años. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 29. Jonás. Lo conocemos, sabemos que él fue un profeta. Muchos se refieren a él como alguna clase de descarriado. Él no lo era. Los pasos del justo son ordenados por el Señor. Yo leía un libro no hace mucho. Él sí fue a Tarsis. O salió para allá en lugar de Nínive. Pero todo eso estaba en el plan de Dios. Los pasos del justo. Porque a veces le viene el malo a uno. O a cosas semejantes. Así como Job. Él no estaba. Job era el mejor hombre en la tierra. En su día. El mejor hombre que Dios pudo encontrar. Y con todo miren lo que le sucedió. Él no lo estaba castigando. Estaba probándolo. Le estaba probando a Satanás que él tenía a alguien que le creería ante cualquier dificultad. Amén. Entonces fue igual con Jonás. Y lo encontramos camino a Nínive y tomó una barca a Tarsis y luego él y el mar se levantó y él dormía. Le dijo, aténme de mano y pies de arrójenme, pues yo voy la causa de esto. Y cuando lo arrojaron, una ballena grande nadaba por las aguas rodando y se tragó a este profeta. Párrafo 30 por último. Recuerdo no hace mucho en Louisville, Kentucky, donde vivía antes, al otro lado del río, en Indiana. Tenían una ballena allá sobre un vagón de plataforma. Algún Ricky que tenía más inteligencia de lo que sabía controlar dijo: ahora ustedes han oído la vieja fábula de la ballena tragándose a Jonás. Él tomó una pelota de béisbol, la llevó hasta el esófago de la ballena y dijo: fíjense en esto. Dijo, es una pelota de béisbol, ni siquiera pasa por allí. Dijo, la vieja fábula de Jonás siendo tragado por la ballena. Él dijo, es pura fábula. Eso fue más de lo que yo pude tolerar. Y yo dije, un momento, Señor. Él lo explicó. Dijo, lo imposible que sería para un hombre entrar en esa garganta. Yo dije, usted falló al no leer la escritura, Señor. Y esa no es una fábula, es la verdad. Él me miró y dijo, ¿quién es usted? Dije, yo soy el reverendo Branham del otro lado del río. Él dijo, oh, ya veo, un predicador que cree eso. Yo dije, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Y él dijo, bueno, usted sabe. Dijo, fíjense aquí, señor, no discutiendo. Y yo admiro su posición y todo eso, pero dijo, científicamente, dijo, usted difícilmente le podría meter la mano de un hombre en la garganta. Yo dije, señor, usted no lee la escritura correctamente. La Biblia dice que este era un pez especialmente preparado. Es correcto. Dios dijo que Él preparó un pez. Era especial. Yo creo que lo que Dios dice es la verdad. Este es especial. Hizo un gesto con su nariz, ahí con sus lentes puestos 2 o 3 veces, y continuó con su charla. Y todos se rieron. Era un pez especial. Dios preparó un pez para que se tragara a Jonás. Vaya, yo lo creo con todo mi corazón. Ahora nos damos cuenta que en su Él se lo tragó. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta gloriosa tarde este precioso mensaje titulado Las señales escriturales del tiempo. Este mensaje fue predicado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Que les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Señales Escriturales del Tiempo. Párrafo 31. Cualquier cosa, un pez, después que come, baja directo al fondo. Alimente a su pececito y mire lo que sucede. Bajan directo al fondo del pequeño recipiente en que están y descansan sus pequeñas aletas en el fondo. Su barriguita está llena y por lo tanto están allá abajo descansando. Entonces, cuando este gran pez se tragó a Jonás, debe haberse sumergido al fondo para reposar, saliendo de las olas y de la tormenta.
Él buscaba entre el avivamiento para ver lo que podía encontrar. Y el avivamiento en el mar, ustedes saben, moviéndose para arriba y para abajo, debido a los vientos. Entonces se encontró a este predicador y se lo tragó y bajó al fondo. 32. Ahora miren, Jonás estaba allá en el fondo, en el vientre de esta ballena, con sus manos y pies atados, acostado en el vómito de la ballena. Miren, con frecuencia he oído a personas decir: se oró por mí anoche y mi mano no mejora, sigue lisiada. Todavía tengo el dolor de estómago, mis ojos aún no veo bien. Oh, vaya. Luego critican a Jonás. Vaya. Si alguien ha tenido un caso de síntomas, debe haberlo tenido él. Si miraba hacia acá, era el vientre de la ballena. Hacia allá, era el vientre de la ballena. Hacia donde miraba era el vientre de la ballena y tenía sus manos atadas por atrás. Él estaba en el vientre de la ballena, en el fondo del mar, tal vez 40 brazas de profundidad, en el fondo del mar. Miren, hablar de síntomas y luego ustedes lo llaman descarriado. Pero ¿saben lo que él dijo? Son vanidades ilusorias. Yo ni siquiera las consideraré. Pero una vez más, miraré hacia tu santo templo, Jehová. Miren, Jonás sabía que cuando Salomón dedicó el templo, él oró y dijo: Señor, si tu pueblo estuviera en problemas en cualquier lugar y mirare hacia este lugar santo, entonces oye desde el cielo. Y él tuvo toda esa confianza en la oración de un hombre que se descarrió, que había hecho una oración. ¿Cuánto más? No hay ninguno de nosotros en esta condición esta noche. No hay ninguno de nosotros con esa clase de síntomas. Y luego consideramos nuestros síntomas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el pueblo pudo tener toda esa confianza en la oración de un hombre que se descarrió, y a nosotros se nos pide mirar al cielo, donde Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, en un templo no hecho de manos. Se espera que él interceda allí en base a la confesión suya. ¿Cuánto más debemos nosotros ignorar nuestros síntomas? Y una vez más, yo miraré a tu santa promesa, Señor. Oh, vaya, cuando vemos a Dios en la escena. Ahora, nos damos cuenta que Jonás, dijeron que esta ballena lo cargó allí adentro por 3 días y noches. Lo devolvió todo ese recorrido. Se devolvió todo ese trayecto. Fue allá. Y miren, la gente de Nínive habían llegado a ser como lo son hoy el resto del mundo. Su gran mundo comercial, su industria era la pesca. Y todos los hombres pescaban, y ellos adoraban ídolos, y la ballena era el dios del mar. Y un día, como a las 11, mientras todos estaban allá pescando, aquí vino su dios del mar, y sacó la lengua, y el profeta salió caminando de la pasarela. Con razón se arrepintieron, ¿sí? ¿Ven? Allí estaba una señal. Esa fue una señal. ¿Qué fue la voz? ¿Qué fue la voz? ¿Ven, muchachos, lo que yo puedo hacer? No, arrepiéntanse, o dentro de 40 días Dios va a destruir este lugar. La señal y la voz que siguió la señal, arrepiéntanse. 35, él dijo: y esa gente que no diferenciaba la mano derecha de la izquierda se arrepintió a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Ven? Luego él dijo: la reina del sur se levantará en su generación, con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Ahora, para terminar, digo esto.
Cuando Dios envía un don a la tierra, un don como señal, y la gente lo cree, es una de las edades más gloriosas que la gente haya vivido. Pero cuando Él envía una señal y es rechazada, esa generación entra en caos. Así ha sido siempre. ¿Qué si la gente de América en esta noche recibiera la señal de Dios en estos postreros días? Pues se habla de ir al fuerte Snook y mover el gobierno allá abajo y de cavar abajo tierra. Pues esas bombas rusas llegan tal vez a 100 o 200 yardas bajo tierra y estallan alrededor de 150 millas, pues la conmoción alcanzaría directo hasta la lava. Usted no está a salvo en ningún lugar en esta tierra. La única seguridad es en los brazos de Jesucristo. Él es nuestro refugio. Pero, ¿qué si esta noche, como americanos, si todos confiáramos en el don que Dios nos dio, el Espíritu Santo, en estos últimos días? Pues toda nación nos temería, como lo hicieron en los días de Salomón. Dios le dio a Salomón un don, y toda la iglesia por completo, todos lo creyeron. Ese fue un milenio para los judíos. Ese fue el milenio del Antiguo Testamento, en los días de Salomón. Una vista previa del milenio por venir, amén. La edad dorada de los judíos. Fíjense, nadie empezó guerra con ellos. Les temían porque sabían que su Dios era real, porque lo tenían a él en presencia de ellos y la gente estaba toda de un corazón y acuerdo. Pues la fama salió por todas partes. En toda parte uno oía, oh, qué gran cosa, gran Dios tiene Israel, un Dios vivo. Y su fama llegó muy lejos, hasta Sabá. Míranlo en el mapa y vean qué tan lejos está. Había una reinita allá que tuvo hambre en su corazón por Dios. Cada vez que oía de alguien que pasaba una de las caravanas, ella decía, ¿han pasado ustedes por Palestina? Sí, hábleme de ese gran avivamiento que están teniendo allá. Y todos decían, oh, es maravilloso. ¿Ustedes lo vieron? Sí, ¿cómo es? Oh, ese gran Dios al que ellos sirven ha bajado y vive en uno de sus siervos y lo han hecho rey. Pues él puede discernir. Él conoce los propios pensamientos que hay en el corazón. Y sabe, dicen que Dios es la palabra y la palabra es Dios. Y la palabra discierne los pensamientos que están en el corazón. Y la sabiduría de ese hombre sobrepasa cualquier cosa de la que usted haya oído. Él puede discernir aún los pensamientos que usted está pensando. Oh, es un avivamiento maravilloso que tienen allá. 38, y saben, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la promesa de Dios. Y esa reinita tuvo hambre y quiso ir a este avivamiento. Ahora, ella tuvo bastante que afrontar, pues en primer lugar, era pagana. Tendría que ir a su sacerdote a preguntar si podía ir. Ella era una reina, era de los dignatarios de las celebridades. Ahora, no hay duda que ella fue al sumo sacerdote y le dijo, gran Padre Santísimo, tengo entendido que hay un avivamiento en Israel, y ellos están teniendo un tiempo maravilloso allá, y su Dios está con vida, y Él está obrando grandes señales y maravillas, lo cual nosotros nunca hemos visto nada semejante o escuchado nada semejante. Yo le pregunto a toda caravana y ellos dicen que es maravilloso. ¿Puedo obtener permiso de mi denominación para ir a visitar? Me lo puedo imaginar. No estamos cooperando en esa reunión, así que más vale que no se acerque a eso. ¿Ven?
¿saben? Los hombres mueren, pero los espíritus no, ¿ven? Entonces nos damos cuenta de que no, mejor es que no vaya. Nosotros no estamos cooperando en eso. Bueno, pues mire, Padre Santo, yo tengo entendido. Pues mire, si algo estuviera aconteciendo, estaría aconteciendo entre nosotros. Nuestra iglesia lo tendría. Oh, vaya. Y si aquí es, aquí nosotros tendríamos eso aquí mismo. 39. Puedo oír a esa reinita decir, al ponerse de pie, a mí me gustaría, me gusta su valor. Ella se puso de pie y dijo, yo he visto a estos ídolos aquí por años. Lo he oído a usted detrás del púlpito y predicar de algún Dios que existió, algún Dios que fue. Mi tatarabuela escuchó la misma historia. Y en ningún momento ha habido un movimiento. Me cuentan que tenían a un Dios viviente, que vive entre ellos, algo que es genuino. Yo quiero verlo. Pues mire, si usted va, sabe lo que hará. Estará asociándose con un montón de gente. Usted lo sabe. Usted sabe que ellos tienen todo eso de abrir el Mar Rojo y toda esa clase de cosas. Más vale que no vaya allá, porque si lo hace, bueno, iré de todas maneras. Quitaremos su nombre del registro, pues quítelo del registro. Cuando una persona empieza a tener hambre y sed por Dios, no hay libro en el mundo que pueda retenerlos. Pues vienen según un libro. Quite mi nombre si quiere. De todas maneras voy a ir. Oigo que ese es un Dios vivo. Tiene realidad. Iré para averiguar. Así que vale más que quite mi nombre de allí. 40. Miren, ella tuvo mucho que afrontar. Pues recuerden, estaba decidida. Ella consiguió todos los pergaminos para leer acerca de lo que era Jehová. Ahora, allí está una mujer inteligente. No se guíen ustedes por lo que a algún otro se supone. Guíense solamente por lo que la Biblia dice que es él. Acepten lo que él dice al respecto. Averigüen lo que él es, si él vive o no. No lo que algún erudito ha dicho de eso, sino lo que él dijo, él mismo, acerca de sí mismo, lo que él prometió. Y ella comenzó a leer. Miren, ella tuvo una muy, muy buena idea. Dijo, voy a empacar bastantes presentes y los voy a llevar. Y si es la verdad, lo apoyaré. Si no es la verdad, puedo regresar con mi dinero. Ella pudiera enseñarle algo al pueblo pentecostal. Apoyan programas radicales que se burlan de la propia cosa que ustedes creen. Y con todo eso lo apoyan. Dejan que sus, bueno, no diré nada de eso. Ustedes de todas maneras saben lo suficiente al respecto. Ese es asunto de sus predicadores. Fíjense, pero esa es una vergüenza. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señales Escriturales del Tiempo. Servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Señales Escriturales del Tiempo. Párrafo 41. Ella dijo, si no es real, regresaré con mi regalo. Así que los cargó sobre un camello. Recuerden, mire lo que la enfrentaba. La esperaba un largo camino. ¿Saben cuánto tarda? Ella tenía que ir en camello. ¿Saben cuánto tarda? Tarda 90 días, 3 meses, sobre el lomo de un camello. No en un Cadillac con aire acondicionado. No, no. 3 días sobre el lomo de un camello. Con razón Jesús dijo, ella se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Hay personas en Birmingham que no atravesarían la calle para ver lo mismo, habiendo autobuses, tranvías, aviones y cuantas cosas más en nuestro día.
Con razón, cuando se levanten, condenarán a esta generación. Sí, Señor, pues uno mayor que Salomón está aquí, el Espíritu Santo mismo. Fíjense, nos damos cuenta luego que hay tres cosas para considerar. Miren, ahora los hijos de Ismael estaban en el desierto y andaban en bandos a caballos, vaya, y ladrones. Pues ella con todo ese dinero allí, que su pequeño grupo de eunucos, guardias que tenía y las pocas siervas, ellos sencillamente cortarían, los degollarían, les quitarían ese tesoro y se irían como si nada. Pero ¿saben? Hay algo que sucede cuando su corazón comienza a hambrear por encontrar una realidad de Dios. No hay peligro en el camino. Uno no ve ningún peligro. Uno no ve ningún fracaso. Usted dice, pues, ¿será que sanaré? No cabe duda en su mente. Cuando la fe genuina se ancla, no hay nada que la nueva. Permanece allí. Ella nunca consideró el peligro que había por delante. Había algo que ella tenía, un objetivo que tenía, una cosa que ella quería lograr. Y sus motivos eran correctos, entonces se propuso alcanzarlo, pues su corazón tenía hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso es correcto. 43. Obsérvenla ahora mientras sale a cruzar el desierto, probablemente viajando de noche, descansando en el día en algunos oasis, leyendo esas escrituras. Finalmente, ella llegó al pórtico de Salomón. Cuando llegó afuera en el atrio, ella descargó sus camellos y levantó su tienda. Ahora, ella no vino como algunas personas hoy. Ella no es, aquí está la versión de 1964 de eso. He oído que están teniendo dicen que el Señor está haciendo esto. Voy a ir y la primera palabra dicha en contra de lo que yo creo, por la puerta me marcho. ¿Ven? Pero ella no. Ella trajo la palabra y se sentó. Iba a permanecer allí hasta estar realmente convencida. Ella no lo iba a comparar según sus propias ideas. Iba a compararlo en la palabra. Entonces ella entró. Me imagino que el primer día ella se sentó a los lejos, en la parte de atrás, y tocaron las trompetas, las campanas sonaron y cantaron todos los cántaros. El arca del pacto estaba allí en ese lugar. Y el pastor Salomón salió, se sentó. Ella dijo, ahora veré si Dios está en ese hombre o no. Así que observó, cada caso empezó a pasar. Oh, qué cosa más maravillosa. Nada fue oculto. Entonces ella recibió su tarjeta de oración y esperó, por así decirlo. Y ella, mientras se acercaba en la línea, finalmente había esperado día tras día. Ella se interesaba cada vez más a medida que avanzaba el avivamiento. Vaya, su corazón tenía hambre. Pasado un rato, ella llegó delante de Salomón y la Biblia dice, no hubo nada que Salomón no le revelara. Discernimiento. 44. Y aquí estaba Jesús de pie. El Dios de Salomón, más que Salomón, está en este lugar. ¿Ven? Y ellos dijeron, maestro, muéstranos una señal. Un mayor que Salomón está en este lugar. La reina del sur vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Y nosotros hemos tenido 2800 años desde entonces, la historia bíblica. Y en esta noche uno mayor que Salomón está en este lugar con la palabra prometida de este día. Y aún andamos abatidos por ahí. Con razón ella se parará en el día de juicio y condenará a Birmingham, Estados Unidos, a los demás con sus testimonios, pues su corazón tenía hambre por ver a Dios y ella se quedó hasta que todo hubo terminado. 45. ¿Qué dijo ella después de haber visto acontecer lo real? ¿Saben lo que dijo? Ella, después que Salomón le reveló lo que había en su corazón, pues ella dijo, es todo lo que oí y aún más que eso. Porque había sido obrado en ella misma. Ella había visto lo que otros habían dicho al respecto, pero entonces le tocó su turno, lo de ella. Su secreto le había sido revelado y ella dijo, es aún más. Y dijo, sean benditos aún los hombres contigo que ven esto continuamente. Los hombres que se paran aquí y que ven estas cosas continuamente, benditos son. Y vio la manera en que él subía a la casa de Jehová. Ella llegó a ser una creyente. 46. Y le fue prometido levantarse en los postreros días y condenar a estas generaciones como fue en los días de Salomón.
y como los días de Jonás y demás. Ella se levantará en este día y condenará en la resurrección a la gente que ha vivido en este día. Pues he aquí, uno mayor que Salomón está en este lugar. El Espíritu Santo mismo está aquí. El Creador de los cielos y de la tierra está aquí, identificándose él mismo con su pueblo, con las mismas clases de don, exactamente como fue en Cristo, él haciéndolo como fue en Salomón, él haciendo como fue en los profetas, él haciéndolo como fue profetizado para los últimos días. Y no hemos tenido eso por ciento y ciento de años. Y como fue justo antes de su primera venida, ellos no habían tenido discernimiento por ciento de años. Y allí vino a la escena y alguien introdujo al Mesías y prometió lo siguiente que vendría para los postreros días, igual como fue allá. Aquí estamos en los postreros días, señales que él prometió que acontecerían, la situación del mundo así como se supone que debe estar, la inmoralidad del mundo y todo lo que tenemos, justamente posesión, y el Espíritu Santo justamente en posesión, obrando exactamente. Oh, es una cosa maravillosa saber que servimos a un Dios real. 47. Tengo ganas de decir algo más ahora. Lo he relatado antes, pero pienso, me siento guiado a decir otra vez. Como todos saben, yo cazo. No es tanto por la cacería. Me gusta estar en el bosque. Mi madre era mestiza, ustedes lo saben. Mi madre era mitad india, Cherokee. La madre de ella recibía la pensión, ¿ven? En Tennessee. Entonces, ahora nos damos cuenta. Por eso me encanta la cacería y mi conversión nunca me sacó eso, porque yo, mi primera Biblia fue el bosque. Yo podía ver una flor, cómo moría, la semilla quedaba en el suelo y se descomponía, desaparecía completamente. Pero el próximo año no quedaba nada de que encontrar. Uno podía llevar el puñado de la tierra al laboratorio. No hay un químico en el mundo que pudiera hallar ese germen de vida allí. No obstante, volvían a vivir cuando salía el sol. Volví a vivir y eso me dio a saber que había una vida, muerte, sepultura, resurrección. 48. Yo veo salir el sol en la mañana. Es un bebé recién nacido. Para las 8 comienza el colegio. Es como para las 10 que entonces sale de la universidad y entonces para el mediodía está en todo su vigor. A los 2 tiene 55 años. Entonces ya para los 4 está llegando a los 85, desaparece. Sirvió al propósito de Dios. ¿Pero qué? Sí sirvió al propósito de Dios. ¿Será ese el fin? No. Vuelve a salir a la mañana siguiente para testificar que hay un nacimiento, vida, muerte y resurrección. Pero lo primero, una semilla sembrada en la tierra, si no es germinada, no saldrá. Tiene que servir al propósito de Dios para poder levantarse. Y así es con nosotros. Nosotros somos una simiente germinada en la tierra y debemos servir el propósito de Dios o jamás no nos levantaremos en esa primera resurrección. Nos levantaremos para juicio en la última. Es igual como el maíz híbrido. Se levanta el tiempo suficiente para recibir su juicio del sol y muere y regresa y no es más. Exactamente correcto. Pero la verdadera semilla, déjala. Vuelve a vivir, se produce ella misma. 49. Miren la savia de un árbol. Antes de caer cualquier helada o lo que sea, ese árbol, alguna naturaleza en algún lugar, se apodera de ella y dice, baja la parte más baja del árbol, rápido. Baja a la tierra porque viene una helada. Y si no lo haces, eso mata el árbol. Y así se esconde allí abajo hasta que pasa toda la helada. Luego vuelve a subir. ¿Alguna inteligencia lo hace? ¿Saben qué inteligencia es esa? Ustedes explíquenme eso. ¿Qué inteligencia hace que ese árbol baje, se esconda y vuelva a subir? Yo les diré de la inteligencia que me dice quiénes son ustedes y de dónde vienen, lo que han hecho y a dónde van. Es la misma cosa, porque él es el mismo Dios, seguro. Exactamente, es Dios que hace esas cosas. Ahora, recuerden, amigos. 50. Un día yo estaba cazando donde iba a cazar antes, allá en los bosques del norte, y cazaba con un amigo y me encantaba cazar con él. Él también era parte indio y él era Bear Call y él es un buen hombre. El hombre pudiera estar sentado aquí ahora, hasta donde sé. Él baja aquí al sur constantemente y él era un gran cazador. No había que preocuparse por él.
no iba a perderse. Casamos juntos y nos conocíamos, pero era el hombre de corazón más cruel que jamás haya conocido en mi vida. Él le disparaba a los cervatos solo para hacerme sentir mal, porque no me gustaba verle matar a los pequeñitos. Está bien matar a un cervato, si el gobierno se lo permite. Yo fui guardabosque por años y sigo siendo un conservacionista. Yo creo en animales y creo en la conservación y solo dejarlos. Si uno los deja procrearse mucho, han sido puestos aquí para que se coman. Si uno no se come algunos, entonces contraerán una enfermedad y morirán o se morirán de hambre. Pero solamente lo que diga la ley. Ellos saben cómo manejar eso. Dejen que ellos se encarguen de eso. Pero Bert los mataba solo para ser malo, solo para verme sentir mal por eso. Él decía, Billy, tú eres un buen predicador o un buen cazador, pero el problema es que tienes demasiado de predicador. Tú eres demasiado cobarde. Y le dije, Bert, tú simplemente eres cruel. Eso es todo. Y continuábamos. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Señales Escriturales del Tiempo. Mensaje predicado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, del día 10 de abril del año 1964. En los párrafos 51 dice: un día fui allá. Sucedió que el trabajo me retrasó y la temporada había avanzado. Y el venado de cola blanca, no sé si ustedes lo tengan aquí o no. Oh, vaya, usted me habla de Houdini, como un artista del escape, ellos le ganan. Entonces la temporada había avanzado, ya les habían hecho algunos disparos. Y salimos una mañana, como en 6 pulgadas de nieve, salimos por el cerro presidencial. Y siempre llevábamos chocolate caliente y un emparedado. Y como al mediodía, si no cazábamos un venado, entonces nos separábamos en las montañas y nos devolvíamos. Regresábamos a eso de las 9 o 10 de esa noche. Si cazábamos un venado, lo colgábamos. Sabíamos dónde estábamos y regresábamos por él. Entonces esa mañana subimos y pues antes de salir, él dijo: oye, Billy, te tengo algo este año. Y le dije: ¿qué es? Él metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño silbato, algo como del tamaño de esto. Y lo sopló y sonó como un cervato llamando a su mamá. Ustedes saben, el venado cachorrito llamando a su mamá. Dijo Bert: no serías tan cruel, ¿verdad? Él dijo: oh, ustedes predicadores, cobardes, todos son iguales. Párrafo 52. Empezamos entonces a subir el cerro y como a las 11, él había un claro como del tamaño de este cuarto, tal vez un poco más grande. Y no habíamos visto ni una huella. Había una luz de la luna y ellos se alimentaban de noche. Y estaban simplemente, y es difícil encontrarlos, simplemente permanecen escondidos, echados y debajo de la melaza y atrás entre los árboles. Maleza, perdón. Y con las patas bajaban y comían musgo, y olvídenlo. Entonces nosotros, párrafo 53, yo llegué a este pequeño claro allí y él se sentó. Pensé que él iba, o un banco de nieve allí, un ventisquero. Y pensé que él alcanzaba en su bolsillo de esta manera para sacar este pequeño termo y beber de su chocolate. Y nos comeríamos nuestra comida y luego nos separaríamos y regresaríamos atravesando los cerros. Él iría en una dirección y yo en otra. Pero cuando lo hizo, yo empecé a sacar mi emparedado, pues sentí un poco de hambre. Y recosté mi rifle sobre el árbol y di la vuelta hacia mi bolso y lo miré. Y él levantó la mirada hacia mí, y como fuera, él tenía los ojos como de lagartija, ustedes saben, como las mujeres que pintan hoy los ojos, ustedes saben, esa apariencia extraña como de perro que tienen, y luego todas pintadas de esa manera. Bueno, así lucían sus ojos, como de lagartija, algo como alargados. Él levantó la mirada hacia mí, y pensé, ¿qué tendrá en mente? Metió la mano y sacó ese pequeño silbato, y pensé. Yo dije: Bert, ¿no te avergüenzas de ti mismo? 54. Y él lo sopló. Y cuando lo hizo, como a 30 yardas, ni a eso, una gama grande se levantó. Ahora, la gama es la sierva madre. Ese era su bebé llamando. Ella,
Él sopló el silbato. Ella se levantó de un salto. Ahora, ella de ninguna manera hubiera hecho eso. Sabía que estábamos allí, pero su bebé estaba en problemas. Y él me miró. Esos ojos de lagartijo otra vez. La vi bajar el seguro en su rifle calibre 30.06. Él tenía una puntería tremenda. ¡Oh, sí que era bueno! Y sopló el silbato de nuevo. Y esa sierva madre salió caminando allí, directo a ese claro. Ahora, hermano, eso es inusual. Ellos no harían eso. En primer lugar, ella no se hubiera levantado. Si lo hubiera hecho, hubiera ido en la otra dirección. Y aquí estaba ella, salió caminando allí, directo al descubierto. Y ella sabía que nosotros estábamos allí. Y tan pronto el seguro hizo clic en ese rifle, ella se dio vuelta y miró directo al cazador. En vez de correr, ella se quedó allí parada, sus orejas grandes, sus ojos bien abiertos, sus orejas paradas, y ella miraba alrededor. 55. ¿Qué fue? Ella era una madre. Ese era su bebé. Su bebé estaba en problemas. El corderito, el pequeñito, lloraba como un cervatito. Ella no era hipócrita. Ella no fingía algo, ella era genuina, ella nació una madre. Eso es lo que era, una madre. Y él niveló ese rifle. Yo pensé, ¿cómo puedes hacerlo, Bert? ¿Cómo eres capaz? Párrafo 56. Yo no pude mirar eso, di la espalda. Pensé, Señor Dios, ¿cómo puede el hombre ser tan cruel de corazón para hacer pedazos del corazón fiel de esa madre buscando a su bebé? Y son sacarla a salir, engañarla y hacerla salir de allí. Y luego yo sabía que él tenía una puntería tan tremenda que atravesaría su corazón sagrado hasta el otro lado. Y ella, una madre, en realidad vino porque esa era su bebé. Hábleme de una señal. Esa era una de fidelidad, porque por dentro había algo. Ella era madre. Y le di la espalda, dije, Señor Dios, ¿cómo puede un ser humano ser tan cruel para hacer algo así? Y esperé, y esperé, y el rifle nunca disparó. Pensé en cualquier momento escucharía el disparo del rifle. Y sucedió que él, una bala de 180 granos, expandiéndose, le sacaría el corazón en pedazos a ella. Y pensé, ¿por qué no disparó? Y yo estaba parado hacia este lado, con los ojos cerrados, orando. Y di vuelta para mirar, el cañón del rifle se movía así. Y miré eso por unos minutos, el cañón del rifle temblándole. Él levantó el rostro y miró. Y esos ojos de lagartija habían cobrado otra apariencia. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Él arrojó el rifle al suelo, dijo, Billy, estoy harto de esto. Guíame a ese Jesús del cual hablas. ¿Qué fue? Allí mismo, en ese banco de nieve, yo guié a ese hombre de corazón cruel. Él ahora es diácono en una iglesia. ¿Qué sucedió? Él vio algo real, algo genuino, algo que no era una teología o alguna cosa histórica. Él vio a Dios en una realidad. Eso fue lo que lo trajo. Oh, ¿cuántos aquí quisieran ser de la clase tan cristianos como ese venado fue una madre? Seguro, teniendo una experiencia genuina al encarar la muerte, eso es lo que quiere decir. La congregación dice amén. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 57. Padre Celestial, la hora es tarde y el pueblo está atento. Ellos son amables y están escuchando. Y ahora esta pequeña historia, Señor, puedo recordar ese día frío en noviembre, parado allá y los vientos soplando por la montaña. Puedo ver brillar esas lágrimas rodando por esas mejillas barbadas cuando él me agarró de la pierna del pantalón y lloró y dijo, Billy, tú me has hablado acerca de alguien que es amor y yo aquí veo una realidad. Hay algo en ese venado que la llevó a salir de allí. Señor, es una maternidad genuina en ella. Fue una verdadera señal de que había amor genuino y una maternidad. Oh Dios, permite que tu palabra hable esta noche, lo genuino, el Espíritu Santo genuino. No algo que sea emocional, por entusiasmo, lo cual también lo es, sino algo que es real por la palabra hecha manifiesta.
La palabra más cortante que una espada de dos filos discierne los pensamientos que hay en el corazón, por lo cual identificaste a todos tus profetas. Cuando estuviste sobre la tierra, los llamaste dioses. Tú dijiste, vosotros llamáis a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dioses. Entonces, ¿cómo podéis condenarme cuando yo digo que soy el Hijo de Dios? Oh Señor, el mundo conoce a los suyos. Ha estado ciego tantos años. Y yo oro en esta noche, Padre, para que abra los ojos de la gente. Y esta noche nos permitas llegar a ser verdaderos cristianos y verdaderos creyentes. Pues he aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Uno más grande que todos los profetas está aquí. El Hijo de Dios mismo está aquí en la forma del Espíritu Santo. Prometiendo un poco, todavía un poco, y el mundo no me verá más. La palabra cosmos, el orden mundial, no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Y Padre, tú dices que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sabemos que es la verdad. Oh, te ruego, Dios, que tengas misericordia esta noche. Y mientras tenemos los rostros inclinados, me pregunto esta noche, teniendo los rostros inclinados, ¿habrá alguien que ahora sean sinceros con Dios, están en su presencia, antes de que ustedes vean algo acontecer, pero saben en su corazón que no son cristianos tan genuinos como esa venado fue madre? Y la razón que ella fue madre es porque nació madre. Ella no podía evitar ser lo que era. Ella nació madre. Y mire, si usted no ha nacido, si no tiene ese mismo amor por Cristo, no importa lo que cualquiera diga, usted créale a Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a usted le gustaría tener esa clase de amor cristiano por dentro, como ese amor de madre produjo para ella, con sus rostros inclinados, todos ahora, y todo ojo cerrado. Levantarían la mano, digan, ore por mí, hermano Brancan, y con gusto lo haré. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Oh, vaya, miren alrededor por el salón, arriba en los balcones, por todo el lugar. Para vos, 60 por último. No se avergüencen. Si se avergüenzan de él aquí, él dijo, yo me avergonzaré allá de ustedes delante del Padre y de los santos ángeles. Ustedes ahora están en su presencia. Él está aquí. Él absolutamente está aquí. Y el gran Espíritu Santo, esa columna de fuego que estuvo con Moisés, está aquí mismo. Recuerden, cuando él estuvo aquí sobre la tierra, dijo, salí de Dios y voy a Dios. Y ellos dijeron que Moisés dejó los tesoros de Egipto, teniendo los tesoros de Cristo mayores que todo el reproche por Cristo, mayor que todos los tesoros de Egipto. Él entró al desierto con Cristo. Y cualquier lector de la Biblia sabe que esa columna de fuego era el ángel del pacto, el Logos que salió de Dios, que era Jesús. Y entonces cuando murió, él subió al cielo. Y cuando se encontró con Saulo en el camino a Damasco, él se había convertido en la columna de fuego y aún le cegó los ojos a Pablo con el resplandor. Ahora él está aquí, esta noche, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Les gustaría identificarse delante de él, decir, Señor Dios, yo no tengo esa clase de experiencia, quiero tenerla. No estoy pidiéndoles que pasen aquí, solo les pido que levanten la mano hacia él, si tienen ese sentir. Habrá algunos que no han levantado las manos, levanten ahora las manos. Dios les bendiga. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señales Escriturales del Tiempo. Servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Señales Escriturales del Tiempo, párrafo 61. Sí. Nuestro Padre Celestial, son tuyos la ciencia, dice, según la ciencia, que no podemos levantar las manos. La gravedad la mantiene abajo, pero hay un espíritu en el hombre y en la mujer y ellos. Otro espíritu vino a ellos, que fue el Espíritu Santo, y dijo, levanta la mano. Y ellos desafiaron la ley de la gravedad y levantaron sus manos hacia Dios. ¿Quién los hizo? Quiero ser un verdadero cristiano. Padre Celestial, ruego que hagas a cada uno verdaderos cristianos en el nombre de Jesucristo. Son tuyos, Señor. Yo no tenía idea aquel día cuando ese venadito salió caminando allá en ese campo, que esa sería la causa para... Sin embargo, fue una señal, pero
tú conoces todas las cosas. Entonces ruego, Padre, que ahora los reciba. Ellos son trofeos del Evangelio. Ellos te pertenecen. Tú has dicho, ningún hombre puede arrebatarlos de mi corazón, ni de mi mano. Y tú has dicho, todo lo que es mío le pertenece al Padre. Ningún hombre puede arrebatarlos de su mano. Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, Señor. Esa es palabra tuya. Ahora, no aquellos que fingen creer, sino aquellos que realmente creen, tienen vida eterna. Ellos te pertenecen, Padre. Yo te los entrego ahora, en el nombre de Jesucristo. Amén. 62. Ahora, sean muy reverentes. Un segundo, perdón. Ahora, sean muy reverentes por un momento. Miren, es exactamente la hora para terminar. Pero solo esperen un momento. Antes de hacer eso, ¿cuántos creen que Jesucristo prometió estar con nosotros? Donde dos o tres estuvieran congregados en su nombre. La congregación dice amén. ¿Cuántos creen que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos? Amén. Él estaría, si Él estuviera aquí esta noche, sería tal y como lo fue allá. Él haría lo mismo. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ustedes, ¿es cierto eso? Amén. El Nuevo Testamento, Hebreos, el tercer capítulo. Un sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras debilidades. Ahora, tengan fe en Dios, créanlo ahora, real, con todo su corazón. 63. Ahora, ustedes allá que están fuera en esta audiencia, que están enfermos, ¿cuántos de ustedes están enfermos? Levanten la mano, simplemente digan, estoy enfermo. Ahora, suavemente, en mucho silencio, ahora todos. Ahora, oren y digan, Señor Jesús, el hermano Branham no me conoce, pero lo que él dijo en esta noche, uno mayor que Salomón está en este lugar. Y yo sé que eso está profetizado que volvería. Eso no ha estado en el mundo por cientos y cientos y miles de años, pero tú prometiste que eso vendría a través en los postreros días. Según Malaquías 4, y está prometido en San Lucas 17, y todas estas esas otras promesas. Tú dijiste que eso estaría aquí cuando el Hijo del Hombre se manifestará, porque tiene que ser la palabra, pues Él, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y la palabra discierne los pensamientos. Fue la palabra en los profetas, fue la palabra en el Hijo, es la palabra en ustedes hoy. ¿Ven? La palabra, eso está profetizado, prometido. Aunque encuentren muchas personificaciones, mucha competencia carnal, eso no le quita mérito a ello o lo real. Hay un verdadero Espíritu Santo, un Dios real. Ahora, creen con todo su corazón y miren acá hacia mí. Y creen con todo su corazón y digan, Señor Dios, voy a orar y ruego que tú te reveles a la hermana Branja y permíteme tocar tu manto y que tú dijeras por medio de él, pues él no me conoce y me diga cuál es mi problema, entonces sabré que tu presencia está aquí. 65. Amigos, ¿saben qué es lo que sucede con el pueblo pentecostal? Ellos han visto demasiado. Un marinero anciano, cierto día, venía del mar y se encontró a un escritor que se dirigía hacia el mar. El marinero anciano le dijo al escritor, dijo, ¿a dónde vas, mi buen hombre? Dijo, al mar. Oh, quiero oler su salitre, quiero ver sus cielos azules, las nubes blancas, las gaviotas. Él dijo, yo nací allí hace 50 años, no lo veo nada tan atractivo. Eso es, él lo había visto tanto hasta que se volvió común. Eso es lo que sucede con nosotros, hemos visto tanto de Dios. Esta iglesia que ha sido llamada a salir de los grupos denominacionales en los últimos días, ha visto tanto de eso hasta que se ha vuelto muy común. Ustedes simplemente lo pasan por alto. Nunca permita que Cristo se le vuelva común, amigo. Nunca vaya a hacer eso. Solo crea con todo su corazón y con todo lo que hay en usted. Ahora tenga fe en Dios. 66. Ahora solo ore y permita que el Señor Jesús lo conceda. Ahora solo toquen su manto. Yo no sé. Ustedes tóquenlo a Él. Él puede ser tocado.
Miren, solo oren ahora. Yo no digo que él lo hará. Solo un momento, dejaría todo resuelto. Usted solo como que ahora es una luz. Nadie vaya a tomar una foto con flash. Solo sean reverentes. Miren, aquí está sobre una mujer sentada aquí mirándome. Aquí al final, allí mismo. ¿Cree usted que yo soy su siervo, señora? Soy un desconocido para usted. Usted no me conoce. Yo no la conozco a usted. Pero si Dios me lo describe, igual como hizo con la mujer, le dijo acerca de su flujo de sangre, o la mujer con 5 maridos, y si el Señor Jesús le provee esa información a través de mí, ¿lo creería con todo su corazón? Usted sabría si es la verdad o no. Muy bien. Es un problema de la vesícula. Si eso es correcto, levante la mano. Sí. ¿Ven? Miren, eso es exactamente correcto. Aquí, usted sentada al lado de ella. Usted la iba a ayudar, la tocó con la mano, usted fue amable. Ahora, ¿cree que Dios puede decirme cuál es su problema? ¿Cree usted que Él puede hacerlo? ¿La presión alta de la sangre? Si es correcto, levante la mano. 67. El hombre sentado al lado de ella. ¿Cree, señor? ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Usted sabrá si es la verdad o no. Venas varicosas, ¿cree? La damita sentada allí está como llorando. Su problema es el nerviosismo. Eso es exactamente correcto. Parece como que tiene esa sombra. Usted se debilita durante el día. Piensa que está perdiendo la mente. El diablo trata de decirle eso, pero no es así. Todo ha terminado desde ahora en esta noche. ¿Ve? Usted tiene la victoria. Eso lo ha dejado. La sombra oscura que estaba sobre usted la ha dejado. Usted estaba allí llorando, sentada al lado de ella, señora. Eso la emocionó. ¿Cree usted ahora que yo soy su profeta o su siervo? Eso hace tropezar a algunas personas. ¿Ve usted? Entonces, usted, yo no la conozco, somos desconocidos. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? Muy bien, usted tiene un problema de cardíaco, problema de riñón y anemia. Si eso es correcto, levante la mano. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Repite, hermano, no lo escuché. Ok, está bien, no hay problema. Continuamos, 68. Esta damita sentada aquí, un poco corpulento, con un vestido rojo de franjas oscuras. Ella está orando, ella quiere ser llamada en esta línea. Si es correcto, levante la mano, señora. ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Su amiga estará bien. El problema espiritual será resuelto, y su problema femenino lo dejará si usted le cree a Dios con todo su corazón. Ahora, si eso es correcto, levante la mano. Si era por eso que estaba orando, levante la mano para que la gente pueda ver lo que está haciendo. ¿Ven? Muy bien. Usted simplemente tenga fe en Dios, alguien atrás. Usted no necesita estar sentado aquí al frente. Bien atrás, crea con todo su corazón. Bien allá atrás, hay una mujer. Ella tiene un crecimiento en su costado. Está orando. A ella se le va a pasar. Señor Dios, ayúdame, te lo pido. Señora Goodman, ¿cree con todo su corazón que Dios quitará ese crecimiento de su costado? Muy bien, póngase de pie, levante su mano en alto para que la gente la pueda ver. Soy completamente un desconocido, nunca la había visto. Allí está ella. ¿Son verdad esas cosas? Levante su mano. Muy bien. 69. Una señora sentada allí hacia la orilla. Está sufriendo con un problema de la vesícula biliar. Ella también tiene diabetes, problemas cardíacos. Señora Holderfield, ¿cree con todo su corazón, señora? Y usted puede ser sanada allí ahora mismo. Por favor, no estén moviéndose. Yo se lo pido en el nombre de Cristo. No hagan eso. Vean, las enfermedades van del uno al otro. ¿Ven? La incredulidad es la cosa más horrible que puede haber en el mundo. Solo tengan fe. Hay una damita sentada aquí, orando por su esposo. Él bebe. Eso es cierto. Usted está orando para que él deje de beber, ¿verdad que sí? Muy bien, no la conozco. ¿Tiene una tarjeta de oración? No la tiene. Usted no la necesita. Solo con la fe que ya tiene. Usted tocó algo. Usted está a 20 o 30 pies de mí. Usted tocó al sumo sacerdote. 70. La damita allí detrás está orando también por su esposo sentado detrás de él. Es correcto. Su esposo es un hombre nervioso, es como un nerviosismo mental. Él está
sido ahora mismo. Si eso es correcto, levante la mano. Y usted sufre de algo en su mano, tiene alergia a algo así. Si usted toca esas cosas y eso causa que sus manos se pongan mal, ¿es cierto eso? Señora Patty, es su nombre. Cree ahora con todo su corazón, si es correcto, levante la mano. Amén. Ven, le he pedido que me crea. ¿Qué de esta señora sentada aquí? Usted tiene una marca en el rostro, como un pequeño cáncer de la piel. ¿Cree usted que yo soy el siervo de Dios? ¿Lo cree? Yo no lo conozco. Usted es una desconocida para mí. No es exactamente por eso que usted está orando. Está orando por un problema cardíaco que tiene. Eso es cierto. ¿Será eso correcto? Esta dama sentada aquí, si cree con todo su corazón, puede recibir su sanidad. Su esposo recibió la de él anoche. ¿Por qué no usted? Es una mujer que era predicadora. Crea ahora con todo su corazón y usted ahora lo ve. Solo para que se lo sepa, usted lo estaba dudando en la mente, ¿ve? Ahora ha quedado satisfecha. ¿No es así? ¿Qué si lo hace? Muy bien, levante la mano si es correcto. Tenga fe en Dios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 71 de este glorioso mensaje titulado Señales Escriturales del Tiempo. Servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1964. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes con este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido una vez más acercarnos humildemente ante tu presencia, Señor, porque esta palabra que tú nos estás entregando en este último tiempo ha sido el mensaje de la hora, Señor, así como en cada tiempo y sazón tú lo enviaste, Señor. Enviaste a Noé, enviaste a Moisés, a Abraham, a todos ellos, Señor, y en este último tiempo enviando un mensaje glorioso, Señor, y revelando todos los misterios. Un mensajero profeta gentil entró en la escena y a cumplir Apocalipsis 17, Señor. Y hoy en esta tarde, en esta noche, hemos también entrado en la escena, Señor, y permite entrar en la escena, Señor, pues como dice la Biblia, aprovechando, Señor, el tiempo y cumpliendo lo que dice, Señor. Porque dice la Biblia que ni siquiera una coma o un punto pasará de la ley. Entonces, si podemos encontrar aquello, podemos hacer y entrar en la cena, Señor. Tú dijiste en la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la promesa tuya, Padre. Muchas gracias. Te pedimos, Señor, que haya un día más. Regresaremos contentos y alegres para continuar con este glorioso compañerismo. Bendice grandemente, Señor, al alma, al corazón que ha lecturado, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
palabra para ella es expectativa, siguiendo al cordero donde quiera que va. Gloria al Señor, hoy está levantado en el tiempo final. Gloria al Señor, buscando la palabra